Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Seguimos con Dying Light 2, fin de semana de miedo, terror, zombies y esta vez en compañía del buen Jesusete. ¿Qué pasa, tío? Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Todo un placer. ¿Cómo andamios? Pues ya habéis visto el título y si habéis leído el título pues sabréis un poco de lo que va. Por eso, porque que arda Harran y, bueno, huele a zombie chamuscado, entenderéis por qué. Nos vamos a empezar a hacer de las nuestras, yo creo, por aquí. Y bueno, vale, he cambiado un poco la interfaz, he quitado el Putty Club, por si os gustaba más. Así me decís si os mola más, así o de la otra forma. Por cierto, me tienes que invitar. Ah. Te había invitado, ¿no? Sí, pero no sé, no sé si ha pasado algo o que yo no he aceptado, pero cuando me he quedado cuenta... Se ha salido. Entonces... Cuando me he quedado cuenta... Estaba en mi partida, pasé que ya habías empezado y digo, bueno. Ok, no hay problema. Vamos allá. Ya está. A ver cómo se materializa Jesusete. Apareció de la nada ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Salimos por la noche. Hay que salir por la noche, ¿no? Por el día, ¿no? Hay que hacer esto por la noche. A ver, yo ahora mismo voy a poner algún arma. Pero en cuanto a armas y tal, ¿cómo andamos? Porque... Vale, mira, vente aquí al alijo, que tienes una, tienes armas de gratuita, un par de ellas. Ya verás. Me vas a entender. Aquí, en la bolsa esta. Tienes ropa y armas. Te lo tienes que coger todo. Y hay un par de armas que cada 5 horas te dan una de cada. 5 horas reales en el juego, ¿eh? Amigo. Que yo dije, ah, bueno, si es cada 5 horas, pues cada vez que juguemos hay un par de armas, pero no. Hostia, ¿y esto? Joyería, antibióticos... ¿Y qué pilló todo? Yo creo que cogí todo, sí. Pero luego no nos cabrán las cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo cogí lo que son las armas y la ropa. Que yo me puse una y tú si eso te puedes poner la otra, que es en plan ninja. Recursos y tal. Lo de la ropa... Espera, a ver, accesorios. ¿La ropa está en accesorios? Tengo monedas. La ropa... Creo que es como esta, equipo, ¿no? O sea, equipo. Y si te vas por inventario y extras. Pues en extras tienes las armas. Ah, amigo, ya lo veo. ¿Y esto? ¿Paquete truco o trato? Incluye muchos consumibles, truco o trato. Este código de Tesla solo se puede canjear una vez la partida guardada. Vale, vamos a canjearlo. Ha recibido paquete truco o trato. Perfecto. Armas, accesorios, consumibles, equipo. En equipo no me sale nada porque creo que no lo cogí, cuando empecé el juego. Bueno, da igual, no importa. No lo canjeé porque no me dio tiempo ayer, entonces pasé de ello. Sea así. Pues nada, yo te sigo, es tu partida, tú manda. Vale, pues tenemos que ir hacia allá. Así que a ver. ¿Por aquí? ¿Podría ser? Muy buenas, tío. ¿Qué tal lo ves ahora? ¿Lo veis mejor, más grande, o lo veis mejor en plan con lucecitas y colores como si fuera un Putty Club? A mí me gustaba mucho así, pero bueno, como ha habido gente que me había dicho que igual molaba más... Pasa el tema que de noche están medio locos, ¿eh? Hostia, pues ya van peor. Corre por tu padre. ¡Vamos! ¿Para dónde es? Mira, otra torre, como el otro Dying Light. ¡Vamos! Cierra, cierra. Que vienen los zombies, aunque bueno, hay luz ultravioleta ahí. Mira cómo se quema, mira cómo se quema. Mira. ¿Qué? No sois tan listos, ¿eh? Se quema. No tengo equipada ninguna arma ahora que lo veo. Vamos para adentro. Voy a ponerme un arma. Porque no me las puse. Armas 0 de 24. ¿Cómo que 0 de 24? ¿Qué pasa? ¿Que lo que he hecho ha sido dejarlas? ¿En vez de cogerlas? ¿Pero qué me estás contando? Pues no tengo alguna. Te tiro alguna al suelo, espera. Ay, la madre que me parió. ¿Cómo tenemos que estar? Acabo de empezar. Vamos bien.
Dame un segundo, que tengo. Dame un segundito, un segundito. Es que tengo una mosca cojonera aquí. Voy a acabar con ella. Y va y se me escapa. Joder, soy lo peor. Pues es que en vez Has hecho de un... coger las armas, las debí dejar. Muchas A gracias, ver, tío. son dos porquerías, pero bueno, por lo menos para que tenga algo mientras coges algo. Sí. Buenas, Jordani. Muy buenas a todos. A ver qué se cuece por aquí. Pues bien, lo que os pregunto, pues, ¿qué tal os parece así? O mejor de la otra forma. Con la interfaz con colorines. Pues yo creo que así es hasta mejor, mira lo que te digo. Está más limpio, lo que pasa es que también me gusta pues que aparezca la gente que colabora y todo eso, los últimos Menudo día. suscriptores. No puedo Más hacerlo gente. ni de coñas. Bueno. 5 años de aprendizaje para Logro nada. desbloqueado y Faltaba vamos a tanto ver. que hacerlo bien esta Tenemos vez. el bazar desbloqueado. ¿Cómo te Vamos a ver qué nos llamas? cuenta ¿Qué este. pasa? ¿No eres tú el peregrino al que querían colgar? Tío, has tenido suerte. Me vendría bien algo de esa suerte. Soy el aprendiz de Alberto. Probablemente no por mucho tiempo. Es la tercera vez que estoy intentando este examen. Si vuelvo a fallar, el maestro artesano Alberto me va a echar. ¿De qué vas a prueba? ¿De qué va ese examen? Nuestras cabras viven en jaulas porque se comen los cultivos, pero vivir en jaulas las pone tristes y dan menos leche. Así que se me ocurrió la idea de una valla electrificada con muy poco voltaje. Eso hará que las cabras estén bajo control a la vez que producen más leche. He llamado a este invento la valla eléctrica. Son galgas de toda la vida, eso. Entonces, ¿cuál es el problema con este invento tuyo? Necesito piezas eléctricas. Las desmontaré para resistencias y otras cosas útiles. Me faltan algunas piezas y no son fáciles de conseguir. Me preocupa no tenerlo listo a tiempo. A lo mejor tú puedes ayudarme. Si las encuentras por mí, te daré uno de mis geniales inventos. Espero que no tenga nada O que ver sea, una con secundaria, Carlos. me imagino que sea esto. No, algo mucho más interesante. Ya verás. Por lo que sé, se encuentran en dos sitios. Pues yo tengo Uno ganas de es una reventar vieja cabezas ya. ferretería en Fitzwilliam Place, cerca de la Torre de Agua. Alberto dice que allí tienen seguro, pero es una zona oscura, lleno de criaturas transformadas. Tendrás que ir por la noche. ¿Y la otra opción? Lo que quede de las patrullas militares. Sé de un sitio al sur de la herradura, cerca de la antigua subestación eléctrica. Veré qué puedo hacer, pero no prometo nada. Te lo agradecería mucho. Vale, pues tenemos una misión que hacer ya. Habrá que hablar con mucha gente aquí, ¿eh? Lo que pasa es que yo tampoco quiero perder mucho tiempo, pero ya sabes que en zonas nuevas aquí es lo que toca. Tienes que hablar con 3 o 4 aquí. ¿Sabes? Las mejores fiestas se dan siempre en el A ver esta. centro. Pues sí, me caracterizaba la otra forma porque es única. Nos vemos en el tejado cerca de la estación de metro principal. Ok. Otra misión. Pero claro, la cuestión es, ahora ya soy uno más, otra vez. Y claro, se ve más grande, igual se me ve mejor, pero no sé, ya me iréis diciendo qué os parece, si preferís la vuelta a lo de antes o os mola más que esté más en formato limpio como hoy. Vale, pues vamos a ver qué nos cuenta esta. No sé dónde anda Jesusete. Aquí a la tuya. Ah, vale, pues pone que hace falta todos los jugadores aquí. Esperando a otros jugadores para continuar. Mantén Sí, estaba. pulsado. Ah, que yo también le tengo que dar hablar, ¿o qué? Posiblemente. A ver qué nos Ayudarme. cuenta la tía Espera, esta. estoy buscando trabajo. Lo siento, la cosecha ya ha terminado. El grano está molido. Ya veo. Gracias de todas formas. Espera. Toma. Un poco de dulce para que alegres esa cara. Por Halloween. ¿Sueles regalar cosas? ¿Sueles regalar miel y piropos así? Miel y sabiduría son mis regalos para ti. Es tan oscuro el mundo, ¿por qué no iluminarlo con una sonrisa? Podría abrirte más puertas. Mamá,
¿No sabes quién es ese? Es un peregrino. No es un criminal, Benny. Míralo, a los ojos. ¿Ves lo que yo veo? Debemos juzgar a la gente con nuestros propios corazones y ojos. Y no yo por lo menos... Son insinuaciones. Gracias. Sí, 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 sí. Ya la tienes ahí a 20 uñas, ¿eh? Me he encendido, ¿Y aquí qué? Hacen falta otros jugadores también. Pues otro más con el que hablar. A ver qué nos cuentan. De momento, pues es un poco introduciéndonos en... ¿O es que no quieres ganar pasta? En más parte de Harran. Podemos montarle una matanza, tú y yo. Solo necesito que me traigas remolachas, rábanos, chirivías. Aquí está. ¡Atrápalo, Ed! ¡Es un asesino! ¿Qué? Julian, Luke ha sido envenenado. Y Bevin dice que es por el agua que le vendiste. ¿Qué? Pero si yo no vendo agua... Mentiroso. Luke me dijo que se la diste tú. Lo que fuera que llevaba lo tiene berreando de dolor. Seguro que me echó la culpa a mí. ¿Qué pruebas tienes? Un momento. ¿Tienes pruebas? Por supuesto que las tengo. El agua venía en botellas. Luke bebió agua de tus botellas. Cuando se lo cuente a Cal, te colgará. Bevin, espera. Te juro que ni siquiera vendo agua. Julian, como estés mintiendo, eres hombre muerto. Bueno, hay malos rollos aquí, ¿eh? Por las cositas. Pues mira, estoy leyendo a Esteban y es justo lo que había pensado. Metroidvania así 2D y todo eso, el otro formato. Y ese formato para los juegos así, mundo abierto, AAA y tal. Nos dicen por ahí que esa secundaria está guapa, ¿eh? Jesús se ha quedado aquí paralizado. ¡Vamos! ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay algo dentro? ¿No hay cositas para robar? No, no hay nada. Y tenemos pues otro más para comerciar. Este sería para comprar cositas. Maestro artesano. Los maestros artesanos se permiten comprar y mejorar diseños. Mejorar los diseños hace que los objetos que fabriques a partir de ellos sean más poderosos. Para mejorar un diseño, llévale los objetos necesarios al maestro artesano y cámbiaselos por una mejora de diseño. Los objetos usados para conseguir mejoras de diseño pueden obtenerse infectados especiales si tienen ese símbolo, ¿vale? Y en el mapa tiene ese icono. Ok, vale, así que... Para que si vemos ese icono en el mapa, lo suyo es... Y por ello. Vale. Nos venden diseños y cosas, pero yo no tengo dinero para ello. Tengo 154 monedas. No sé si tú tendrás dinero. Yo tengo 96. O sea, y vale todo. 250, yo no sé cómo hace uno aquí dinero. Y este te vende hachas y cositas y tal, armas diferentes. Comprar armas nuevas, más poderosas, así que pásate a verlos con frecuencia. Y mercaderes en los principales centros dentro de las instalaciones y asentamientos seleccionados. Que las buenas son las doradas, luego las moradas, azules, verdes y grises, ¿no? Como si, por ejemplo. Como todo. Aquí hay una exclamación aquí detrás. El del agua. No has terminado ahora con él, ¿eh? Ok, ahora vamos para él. Nivel de mejora, potenciador de dureza, consumible único. Aumenta temporalmente la dureza del cuerpo, reduciendo el daño recibido, etcétera. Todas estas mierdas, pues esas cosas. Accesorios para la cabeza. Mira, podemos llevar gorros médicos y cosas esas. Pero piden... Es que piden mucha pasta para todo, ¿eh? Ahora mismo... Mira, piden mucho dinero. No has terminado de hablar con este señor. A ver, colega. Bueno, pues si no vendes agua, ¿cómo es que alguien se hizo con una de tus botellas? Pues conociendo al gilipollas de Luke, fijo que la robó. Y aunque así fuera, mi agua es pura como recién salida de un manantial. ¿Seguro? ¿Cómo la guardas? Compré botellas. ¿Y no hay forma de que se hubiera podido contaminar? Imposible. Marco, mi proveedor, siempre nos da agua limpia. ¿Entonces es una represalia? ¿Y por qué? Todo el mundo me adora. No he tenido enemigos en mi vida. Espera un segundo. Claro. Joder. ¿Y si fuera Marco? Ese bastardo. Ahora que lo pienso, me la tenía guardada. Pero eso fue hace mucho tiempo. Da igual. Mira, vive sobre lo que solía ser un restaurante jamaicano al oeste de Villador, en Hounfield Lane. Le cambié unos kilos de mi mejor harina por el agua. Demuestra que él envenenó el agua y la mitad de mi harina será tuya. ¿Puedes hacerlo? Supongo que puedo ir a ver. Y hay otra cosa, pero me da un poco de vergüenza. Puede que Hans tuviera una botella de ese agua.
Pensaba que no la vendías. Y no lo hago, excepto a Hans. ¿Podrías advertirle? También está en Haunfield, un par de edificios más abajo. Hay algo sospechoso en este asunto, Julian. Más te vale estar diciendo la verdad o va a ser muy difícil poder ayudarte. Ya empieza a salir un poco de mierda por ahí, ¿eh? Y ahora sí vende, ¿eh? Un poco extraño, un poco extraño. A ver qué grande es el bazar, porque claro, igual hay un montón. No. No, yo creo que ya, un montón de movidas. ¿Por qué hay gente que intenta jugar a un juego dentro de mis amigos? Intenta jugar un juego y no para de entrar y salir constantemente. A ver si me dejan de salir los avisos. Hay que salir, ¿eh? O sea, ¿no hay más? No. A ver si nos vamos a perder cosas. Pero es que aquí hay más puertas para abrir. O sea, podemos salir por este lateral, podemos salir por cualquier otro. Bueno, va. Pues venga, vamos a salir. ¿Tengo equipado algo? Sí. Hay que ir a 139 metros. Un aullador, ¿eh? A ver, yo creo que lo suyo es ir por los tejados, ¿eh? ¡Va a gritar, va a gritar, va a gritar! Nada. ¿Y ahora qué? Pues... ¿Y ese edificio? Aquí igual encontramos cositas, ¿eh? Que nos hace falta pasta. Es un edificio random, ¿eh? Bueno, pues vamos al lío, entonces. Pero estoy cogiendo algunas cosas. La persecución ha comenzado. A tomar por culo, voy a morir. Vale, vale. No jodas. ¡Corre! Yo te voy siguiendo por detrás. Hostia, que me comen. A mí la persecución ha comenzado también. ¿Me matan? ¿Pero qué dices, chaval? ¿Pero cómo voy a esquivar yo todo eso? Me están pegando tortazos de la que paso. Voy a morir, ¿eh? Tengo muy poca vida. Me quedo atascado. ¿Me matan? Dolori, corre, que voy detrás tuya. ¡Corre por tu padre! ¡Madoli! ¡Que vas mal, eh! Ya lo sé. ¡Hostia! ¡Voy a morir! ¿Y a dónde vamos, tío? Es que voy jodido. ¡A punto de misión! ¡No! 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 Me tumbaron. Ese claro, tío. Nada, nada, que la he cagado. Perdonadme. Estoy en casa. ¿Dónde estás? La persecución la he terminado. Soy subnormal. Ya estás aquí. No me jodas. Bueno, has aparecido aquí, ya está. En la misión. Ha muerto a 70 metros. Ostras, tío, claro. Es que me ha pillado ahí un poco. La escala es mejor que cierta pirada que conocía. Joder, era para verla. Incluso quería escalar el edificio más alto de la ciudad, la torre VNC. ¿Una de tus esposas? Casi, demasiado temperamental, incluso para mí. ¿Qué hay de ese camino al centro? Sí, mira, desde este tejado puedes ver la base de los pacificadores. ¿Los pacis controlan la ciudad? Eso creen ellos, desde luego. Para eso necesitan sus uniformes y sus rangos. Se los tatúan. Están obsesionados de cojones con la jerarquía. Pero no controlan la ciudad. No toda, al menos. ¿Quién controla el resto? El coronel. Los renegados. No te los encontrarás. El coronel. Por ahora. A ver cómo son esos, ¿eh? ¿Me has traído aquí para ver a los pacificadores? Los pacis son tu billete de ida al centro. Ya te he dicho que para llegar allí es mediante los túneles del metro. Entraré y llamaré su atención para que no se fijen en el andén. Y tú entras en la estación técnica del metro. Hay un compartimento estanco y lo usamos para ir al circuito central. ¿No podemos pedirles que me dejen pasar sin más? Ni de coña. Ahora mismo toda cara nueva es el posible asesino de su comandante. Me conocen. A veces comercio con ellos. Les traigo linternas de las chicas y productos de las zonas oscuras.
Puede que haya infectados, pero nada con lo que un peregrino no pueda lidiar. Cuando llegues a la estación, avísame. Ahora duerme un poco. Saldrás más tarde esta noche, cuando haya menos infectados en los túneles. Sí, sí, casi mejor, ¿eh? Cago en la puta. Tengo que empezar siempre mal, ¿eh? Hasta que caliento un poco. No, que aquí hay que tener habilidad, ¿eh? Para el tema de huir hay que pillarle el truco, ¿eh? Sí, pero cada vez que empiezo un directo, siempre los 10 primeros minutos me cuesta. Luego ya... Pero siempre, siempre, casi siempre me pasa. Hakon, hay una criatura que no había visto antes. ¿Qué pinta tiene? Es hermosa. Pues es feo de cojones y... Extremadamente rápida. Probablemente se trate de un huidizo. A veces llevan cosas interesantes. Pero tienes que ser un cazador hábil para atrapar uno. Uf. Ahora no es el mejor momento, Aiden. Qué cabrones, ¿eh? Ve a los túneles. Sí, 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 sí. Te tienes que dejar el pellejo ahí. Es como que te dicen... ¿Ves ese cabrón que te mate de tres hostias? Pues tienes que ir por ellos. ¿Quieres recompensas? Mójate el culo. A ver, ¿para dónde vamos? A ver, tienes que pulsar... Es que yo no sé tú con el mando. Yo con el teclado de la Q pulsas un botón que hace lo de... El sentido ese... Como digo yo, que parece el sentido este de Spiderman. Y te marca dónde tienes que ir. De hecho, es por aquí abajo. ¿Te acuerdas? Te digo, que se ve como blanco. Como un rollo... Sí, sí, sí. ¿Y dónde te ha marcado? Aquí abajo. Para el túnel. Que me ha hecho daño, Están aquí, Hostia. ¿Metidos en bolsas, tío? No. Ahora todos que hay. ¡Mi padre! A ver si le damos a entrar. Claro, no, hay que acabar con ellos primero. Me cago en la puta, ¿por qué no habrá bombonas? Hay una ahí que le estaba dando. No sé si la ha activado, ¿eh? Hostia puta, vamos a cascar, ¿eh? ¿Voy a morir yo otra vez? Hay que huir de aquí. Quita, voy a volver a morir. Pero que no veo una mierda. Nada, me han tumbado, tío. Pues si es que me han pillado entre todos, me han metido una paliza de la hostia. Te lo digo de verdad, que es que estoy flipando. La persecución ha terminado. Pues yo no voy a por ti. Yo he... Pues nada. No sé, voy a tener que espabilar. Pero... ¿Tú sabes dónde estoy? Me he vuelto a subir al edificio para donde hemos salido por la puerta, al umbral. No, si es que... A ver... ¡Hala, mira, que tienen cabeza de calabaza! ¿Has visto? ¡Míralo! Halloween. Pero es que te juro. Te puedes pegar, ¿eh? Es a 58 metros para allá, ¿no? Esa... ¿Vamos por el huidizo? Es a 22 metros. ¿Dónde está el huidizo? ¡Ah, qué! ¡Ah, mira! Pero bueno... A 53 metros marcaba uno de esos. No sé si atreverme. Este aquí abajo, Vale, venga. Donde estábamos, hay que matarlo y ya está. Pero tenemos que... Hostia, mira, vale, ya entiendo. ¿Ves que hay un aullador? Sí. Pues quiero pensar que ese aullador, digo yo, que esto funcionará. Que habrá que matarlo rápido antes de que ese llame al resto. Y de ahí el tema de que nos persiguiera. Por ese. Claro. Digo yo, no he jugado esto, pero yo, tiene que funcionar así. Si los ayudadores los matamos con cuidado. Hay que matarlo. Sin que nos vean. ¡Hay una bombona! Sí, pero si la puse yo ahí. Ahí abajo. Cuidado, que como se ponga en amarillo ya va todo el mundo. Ah, no, esa no es la que yo activé antes. Prender la llama. Sí, mira, si no ha desaparecido donde está el aviador, hay otra bombona.
tomar por culo. ¿Cómo que persecución? Ahora se ha muerto. Claro, lo que pasa es que ahora habrá que dejar que se calmen las cosas, ¿no? Espalda con espalda, ¿eh? No pueden subir, ¿no? Espalda con espalda. Sí, ¿cómo que no pueden subir? No, nada más que vengan los colgados. Mira el radar. Puta madre. Vamos a morir, ¿eh? Que no, que no. Mira dónde hay otro aullador. Ahí está, bien, bien, ¿eh? Atento, ¿eh? Que cae. Que cae. Hasta que acabe la ruleta, ¿no? A ver. Bueno, ¿y si matamos a estos ya que están ahí abajo? Es que si nos van a mezclar. Te he acojonado. Hostia, eso que llevas mete buenas hostias, ¿eh? Este es un arma de las de esas, ¿eh? De las que dan gratis. Claro, yo como soy subnormal. Esto en persecución de nivel 2, como sigue matando zombies. Vete aquí. Vamos a matarlo. Matamos y abrimos la puerta, corre. Detrás tuya viene no sé cuántos zombies. Es que intenté abrir la cerradura antes y por eso me mataron. Y ahora me van a volver a matar. Hay que despejar esto. Sí, pero tengo que subir. Para curarme, aunque sea. Es que si no voy a volver a morir. No tengo consumibles. Eso es lo que me pasa, que dejé todo ahí. Me cago en la puta, tío. Es que ese es el problema que tengo. Me van a acabar matando, ¿eh? Pues nada, estoy aquí contra todo el mundo. Inmunidad baja. ¿Y cómo se sube la inmunidad? ¿Voy a morir? Voy a intentarlo, pero me van a matar, ¿eh? Cuando se acerque alguno. ¡Abierto! ¡Está abierto! Morí. ¿O me levantas? No, es que eso, no tengo curaciones, no tengo de nada. Voy a morir, ¿eh? Me estoy intentando curar aquí arriba. Yo me estoy desangrando. Y me quemo. Me estoy reviviendo. Hostia. Inmunidad crítica. Es que no sé cómo funciona. Vamos, que ya está, que ya está. Ya estamos. Vale, ¿cómo se sube lo de la inmunidad? Con los. Con unos consumibles que hay que son como. Hostia. Sí, estoy poniéndome muy nervioso. Consumibles que no tengo. Tienes que bajar aquí para abrir la puerta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a morir? Vamos a morir. No joda. Vamos a morir. Nos vamos a transformar. Infección en progreso. Cago en la puta. Mal. Tienes que consumir inhibidores o zetas. Ya, pero es que no tengo inhibidores. No tengo de nada, me lo dejé todo allá. O sea que vamos a morir aquí. Nada, huye, ya, vamos, ya. No, yo ya estoy. Se ha infectado antes que tú.
Estoy en el túnel. Vale, ahora cuidado con los infectados. Hostia, pero no nos obligan a repetir las cosas, ¿eh? Es un poco... ¿Pero dónde hay bichos aquí? El error ha sido dejar las cosas en la mochila pensando que las había cogido. Hice al revés. O sea, que la cagué bien gorda. Esperando a revivir, me estoy muriendo aquí yo solo. Espera. Joder. Es que... Me he atropellado esto, ¿eh? Ha sido muy raro. Esperando a revivir, a revivir. Cuando mueras tú, pues ya... Que por lo que veo ya vas a morir, ¿no? No tengo curaciones, tío. ¿Ese es al otro lado? Sí, sí, imagino. Pero si lo puedes ver. Estoy aquí en una esquina con dos zombies alrededor. Pero que no me han pegado, ¿eh? De repente me he desmayado, ¿eh? Joder, no puedo pasar. Como que no, había una pared y te metías por debajo. No, no, es que no me dejan pasar. Cada vez que paso me pegan un puño. Me van a matar. Bueno, por fin pasas, mendrugo. Pero tú es para de gritar tanto. Puedes calmentar a ustedes, hombre. Claro que no entiendo por qué me he desmayado de repente. Porque estabas infectado. Es que esa es la putada, macho. Que hasta que le pillas la mecánica al juego un poquito, pues nos estamos comiendo eso. Buah. Y es que si pudiera pasar para el otro lado, es que no puedo pasar. ¿Dónde estás? Este putadón, ¿no? Claro, necesito inhibidores, pero no los tengo. O sea que tardaré nada en morir. Vamos, pasa para el otro lado, que vienen más. Perdón, pues ahora buenas, Brandon. Inhibidores, ese claro, inhibidores, tío. Pero mira, si tengo algo de inhibidores. Pero es que no tengo nada. Claro, porque... ¿Sabes para dónde tienes que ir? Consumibles. No puedo crear inhibidores, ¿no? De momento. Pues... Creo que sí. Lo que pasa es que consumibles, vida, creación, habilidades... Tengo habilidades para elegir. Tú también las tienes. Me imagino. Ahora miraremos a ver. Pero... A ver. Tengo que ir para allá. Hay una luz ultravioleta cerca. A 40 metros. Si consigo llegar, libramos. Pasa que es que estoy dando vueltas por aquí, ¿eh? Vamos a correr. Hay que pasar donde estoy yo. Esta es la puerta para avanzar, enfrente mío. Que una puerta que va con ganzúa. Pero es que... ¿Cómo que con ganzúa? Esta... Es que... escucha, ¿pero quieres usar lo del instinto? ¿Qué te dice dónde estoy? Sí, sí, sé dónde estás. Lo que pasa que quiero... ¡Ay! No, no, ese era un zombie, ¿no? Pensaba que eras tú lo que vino por aquí, ¿no? Un zombie viene de frente. No tengo armas, ya. A puño. ¡Qué desastre! Si es que no sé por qué me dejan las cosas ahí. A ver. Hijos míos. 87 metros. ¿Pero por dónde subo, tío? Es que... Te lo juro. Te has perdido, pero no era tan. No, o sea, no, intenta no buscar los recovecos más tarde, que no están escondidos, ¿eh? Pasé por debajo de un portón. ¡Joder! Claro, pero es que. A ver, ahora os explico qué he entendido yo y qué es lo que pasó, ¿vale? Lo que me pasó a mí es que pensé que Jesús había muerto después de mí y al morir después de mí. ¿Mm? Ahí está, mira, madre mía. No, a ver. Pensé que al morir después de mí, habías aparecido en otro lado. Y que no podías reaparecer hasta... Yo te había entendido eso.
Ese es el problema. Lo que pasa es que yo ahora voy a morir. Entonces... O sea, lo mío fue... Porque me... Ah, es que me matan de un golpe, tú. Me desmayo porque estoy infectado. Estoy te perdido en el suelo y ahí sí, no sé cuántos zombies. Infectando continuamente, tío. Yo esto lo no veo... No sé, volvemos a empezar. No, yo no puedo hacer nada. Como me levanto... Yo creo que es mejor que te mueras. Con la puta. Joder. Que no, que me desmayo. Que me desmayo. Venga, voy a dejar matar. Déjate matar. Okay. Ya está, no ha pasado nada. Empezamos. Madre mía, qué desastre de partida, chaval. Sí. Y todos porque... Es que te juro que es porque no estaba entendiendo yo. Pensé que estaba cogiendo del alijo las cosas y no tengo nada encima. Es que no tengo nada encima. Pero nada. Así que, bueno, pues nos arreglaremos. Estoy en el túnel. Iré corriendo. Vale, ¿tienes armas? No tengo nada. Pues vente conmigo. No te metas. Lanzaré una bengala ultravioleta para que veas cómo llegar a la estación principal. A ver. A ver, que te quiero tirar arma al suelo, macho. No avances más, vamos quedando aquí, a ver si se mueren estos dos y te di arma. Vente aquí. En cuanto pillemos un alijo, voy. Y es que además al salir, podríamos haber cogido un alijo, ¿eh? Hay una que está prácticamente destruida, pero bueno. Yo que sé, termina de Me vale. Por lo menos nos podemos defender. Es que, hostias. Que la he liado muy gorda. Espera, que te voy a tirar otra, ¿eh? Piezas para Carlos y su innovadora valla. Hay un machete Espero aquí. Espero que siga esperando en el bazar. Te he tirado ahí las cosas, yo qué sé. Vale. Pues gracias, tío. Pues vamos a tirar, ya me puedo defender. Joder, macho. Bueno, para que tengáis para unas risas, ¿eh? ¿Pillamos a alguno por la espalda? Igual se apagó la luz. Mira, las setas azules dicen que frena el asunto. Sí, lo leí. Mira, le he partido el cuello. Tu arma ha sido destruida. No. ¿Podemos partir el cuello de alguno por la espalda? No, por lo menos uno. Uno que no da por el culo. Tenemos que llegar a luz ultravioleta si queremos que no nos coma la infección. Hostia, es que las mecánicas de este con respecto al uno son un poco más hijas de puta. Oh, mira, hay dos tíos aquí, espera. Vamos a intentar. Ya inmunidad baja, tío, lo mejor es que si puedo estar toda la vida. ¿Me pillaste por el cuello? No, tío. No me salía la... Ha sonado fuerte, ¿eh? Maloli, cúbreme, que estoy abriendo la puerta. Sí, me estoy cargando a ese hijo puta. Creo que no hay puerta, más, ¿eh? Puerta abierta. Sí, a mi derecha hay uno. Vamos. Que es que me vuelvo otra vez a infectar. ¿Y yo?
Recto, 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 recto. ¡Hostias! Abrir, vente, vente. ¿Estás aquí conmigo? ¿Qué dices? Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde? Debajo, debajo. Marani, sigue la luz. Corre, que me queda un minuto. ¿Dónde va, Marani? ¡Cago en la puta! ¡Sigue la luz! ¡Cabrón! ¡Caroline, la luz! Coño, es que cuando me pongo nervioso. Marani, ¿dónde va? ¿Qué me voy a morir por tu tubo? Me voy a morir por tu culpa, tú. Espérate, pero ¿me puedo comer las setas azules? Sí. A ver, es que yo me pongo muy tenso. Accesorios, consumibles. ¿Dónde están las setas? Inventario. Ah, mira, me estoy comiendo la seta. ¿Quieres venir a por...? Maloni, si no vienes por aquí... Voy. No avanzamos yo, y ya me puedo comer toda la seta que me da la gana, que me voy a morir. Y te está yendo para lo contrario. Cada vez te veo a más metros. No, ¿quieres? A mí me marca cada vez menos. 80, imposible. 78... Que no, que está yendo para donde no es, que es imposible. Es imposible porque te está yendo para lo contrario. De verdad te lo digo. No. Sí, 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 sí. Sí, sí, que te está yendo a 100 metros, Manoli, que la misión está aquí. Que me sale a mí aquí a 55 metros. Que es el rombo amarillo la misión, ¿eh? El rombo amarillo. Joder, pero me estás diciendo que fuera a la luz ultravioleta, estaba yendo. La luz había. Cojones, estaba, tío. Porque estaba. Lo que quería era salvar el culo de eso. Claro. Claro, coño. Ya estoy ahí. ¿Dónde? El hueco del vagón. Aquí. Hostia. Madre mía, me estoy comiendo aquí la seta que parece que estoy en la cerda. Joder. Hakon, ya he llegado a la bengala. Mira, cago en la puta, el tío. El que va a la estación principal debería estar bien iluminado. Ya he atraído a los guardias arriba. Hostia, ya. Tienes aquí parte de béisbol y tal, ¿eh? Sí, 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 nos sale a los dos. Vale, pues lo voy a coger. Yo ya lo he cogido como un puto animal. Vale, por si te lo tengo que dar. Te tienes que venir aquí para abrir la puerta entre los dos, ¿eh? Uf. Vale. Tengo el día tonto hoy, ¿eh? Madre del señor. Eso os daba premio, ¿no? Eso se llama premio. ¿Lo ves todo negro? Tengo un problema aquí. Sí, sí, sí. Nos está escupiendo, vale. Está reventando los granos aquí. Tío, hostia. Vaya vomitona, ¿no? Joder, ya ha llegado y ya te lo habías fornicado. Le he dado. Joder, con lo de la infección. Es que la seta te dan solo 30 segundos, ¿eh? Sí, macho, es que no puedes pararte a
a ratonear como de costumbre ni nada por el estilo, tío. Y me queda un minuto para infectarme. Me estoy poniendo hasta nervioso, he roto la ganzúa, espera. ¿Tienes setas? Pues no sé si pues me quedará una. De momento creo que estamos haciendo las principales, pero vamos, que haremos un poco lo que nos vaya cuadrando. Sí, electricidad. Venga. Ya nos recuperamos. Es bueno, cuando te metes en zonas donde están contaminadas, tío. Por aquí arriba. Madre mía. Me empiezo a poner tensísimo, macho. Me bloqueé totalmente hoy, ¿eh? Es que me bloqueé. Pues no te quedará. Como no hay persecuciones de esas de zombies, de todo rollo ese. No, hombre, pero que a ver, que no me pasa siempre. Lo que pasa es que esta vez me amontoné un montón. Pero me amontoné que flipas. Y me empecé, ¿sabes? Como los pollos sin cabeza que empiezan a dar vueltas sin pensar. Pues así, me puse nervioso y digo, no sabía ni lo que estaba haciendo ya. Anda, mira, han entrado Quique, caos. Te lo juro. ¡Quique! ¿Qué pasa, Quique? ¡Voy a cagar! Mira, yo creo que la noche he dejado un... ¿Y aquí quién no lo va? Ah, sí, ya lo vi. Un Killing Floor 2 con Quique. Hay que jugar un día un Killing Floor 2. Tengo el Incursion, ¿eh? El de la VR. Te dicen que es una mierda, pero bueno, igual es divertido. 5 paquetes. Pensadlo y vuelvo. 5 paquetes tenemos que coger. Memento Mori. Muy bien. Estoy en el andén. Abre el compartimento. Estaré en un segundo. No hay nada para coger. ¡Ay, mira! Mochila. Uy. Dinero. Aquí mientras no hay infección, hay que aprovisionarse bien entonces en este juego, ¿eh? No vale eso de ir corriendo sin bragas y a lo loco, ¿eh? Nada, pues sí, ves. Si solo vamos... Uno va sin armas, sin setas y no sé qué. Ya. Es que lo de... A ver, yo le di para coger las cosas que había en la mochila. Pues no, debí darle al botón de dejarlo todo. Vale, bien, hay que pulsar. Y lo dejé, en vez de coger, dejé. He pulsado el botón. O sea, yo creo que por eso me puse nervioso ya, porque me sentí avergonzado. No, pasa que estás jugando en modo hardcore. ¿Qué haces aquí? Me cago en su puta madre, son peor que los zombies estos. ¿De dónde has salido? Estaba vagando por los túneles, puta gentuza del bazar. Más bien una espía renegado. No tiene aspecto de renegado. Policías latinos. Está despierto. Qué mal rollo me da eso, ¿eh? Porque Latinoamérica es mi próximo destino. ¿Qué hacías en nuestra base? Solo quiero ir al centro de la ciudad. ¿El centro? El túnel va a estar cerrado hasta que entreguéis los dispositivos. Van a parar, ¿eh? Escoria del bazar. ¿Cómo es posible que nadie viera o oyera nada? Y de algún modo os olvidarais de la prohibición del pasaje. Quizá empecemos a castigarte cortándote las manos. Eso haría que mejorara tu memoria, ¿no? Joder. ¿Qué estabas haciendo hace 4 días? No se anda con hostias, ¿eh? Hace 4 días. Mira que ya lo estoy empezando a ver todo negro. Ya basta, Anderson. Necesitamos la verdad. Y no la conseguimos. Guau, pero ¿por qué por ella? Pero el comandante Lucas decía Lucas siempre. Ahora está muerto. Y yo estoy al mando. Has leído los informes. Hace poco apareció un peregrino en el bazar. Parece que nos está mintiendo. Pero no mueve la boca. Déjenos, sargento. Quiero hablar con él. ¿Qué habla con el culo? ¿Cómo que no mueve la boca? ¿A ti te pasa lo mismo? No. Pues aquí en mi pantalla este tío no abría la boca. ¿De dónde viene? Porque tú tienes la versión muda. De Crossdale River. Eso está a más de 1500 kilómetros de aquí. De hecho, sí la mueve. Ahora que tampoco va muy allá, lo que el que no la mueve, que no. El mío sí la mueve. Seguido llegar hasta aquí. Impresionante. ¿Cómo están las cosas por ahí estos días? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste fuera de la ciudad? ¿Y la última vez que estuviste fuera de la ciudad? Hace unos 15 años.
15 años. Entonces hay muchos menos supervivientes y una cantidad mayor equivalente de infectados. Tiene sentido. La mayoría soporta la vida en este agujero infecto porque lo que hay fuera será mucho peor. Mi mujer y yo vivíamos en Inglaterra. Yo tenía dos hermanas y dos hermanos. No he sabido nada de ellos en 10 años. ¿Dónde vivían? Eran tiesos. Cerca de Londres. Por lo que he oído, Londres no existe. Deben de quedar 4 asentamientos en toda la isla. ¡Oh, mierda! ¿Por qué creerían que maté a vuestro comandante? Trataste de escapar al circuito central 4 días después del asesinato. Además, si yo fuera Cal, también contrataría a un forastero para matar a Lucas. Es lo más sencillo. No conozco al tal Cal. Le conocerás pronto. Cal lleva las riendas. Claro, nosotros no tenemos ni puta idea de estas cosas. Que está poniendo a todo el bazar en nuestra contra. Aunque los estemos protegiendo. ¿Cómo están las cosas fuera de los muros? Nunca se sabe de dónde va a venir el peligro. Siempre hay nuevos territorios, nuevas amenazas. ¿Y viniste aquí buscando cobijo? Vine en busca de alguien. Y se dice que hay muchos supervivientes en Villador. ¿Estás buscando a alguien? A lo mejor puedo ayudarte, pero no será gratis. No, si hay nada gratis, macho. ¿Qué necesitas? Me no puede yo solo las... Me gusta. Las partículas están ahí volando como pelusillas o... Del comandante. El comandante Lucas. Porque es como un poco exagerado, ¿no? Apareció en el bazar, horriblemente mutilado. La gente del bazar no está poniendo las cosas fáciles. Un poco sí, orgullosos y leales. Demasiado, tío. Es como si fuera... Como cuando hay un incendio, el papel quemado sigue celebrando. Sí. Órdenes desde arriba. Como exagerado, tío. Si es como toda habitación, da igual de ser. Con su revuelta, nuestro ejército vendrá aquí y quemará el bazar hasta que no quede ni rastro de él. Preferiría evitarlo. ¿Qué necesitas de mí? Lucas tenía un arma. A mí eso me sobra. Llamada el Lázaro. Esta es la clave para encontrar al asesino. Si descubres algo sobre el Lázaro, dímelo. Y sin duda, te devolveré el favor. Tiene mucho valor y no la encontramos junto a su cuerpo. Creo que se la ha llevado a alguien del bazar. ¿Y por qué voy yo a trabajar contigo? Me has atacado y acusado de asesinato sin ninguna prueba. Reconozco nuestro error. Está claro que no eres el asesino. ¿Por qué no puedes investigar tú solo? Yo casi no conozco a nadie por aquí. Esa es exactamente la razón por la que puedes ayudarme. Nadie habla con nosotros. Piensan que estamos ocupando sus tierras. ¿El hecho de que limpiemos las calles de infectados y detengamos a criminales? No importa. Lo que importa es que nos comemos su comida y nos bebemos su agua. Pero tú eres un peregrino. Hay muchas formas en las que puedes ayudar a la gente. Y eres de fuera. Pueden confiar en ti. Trataron de matarme. Mira, somos tu única oportunidad. Si quieres ir al centro, claro está. Entonces, ¿me ayudarás? No quedan más cojones, yo creo, ¿eh? ¿Le ayudamos o no? Ayudemos, si somos... Como las monjas. Hombre, en principio no parece que sean tan cabrones, ¿no? Esa arma, me dejaréis pasar en principio. Al centro. A mí me da que aquí no es tan fácil. Esto es como la serie de Walking Dead. No te puedes fiar de nadie. Son todos iguales. No, bueno, está claro. Por la infección. Luego los muros se convirtieron. Esto es como los políticos, el mismo perro con diferente collar. Ha aprendido a no fiarse fácilmente. No abriré el pasaje hasta que haya atrapado al asesino. Pero si encuentras el Lázaro, lo recordaré. Okay. Serás el primero en pasar una vez se haya hecho justicia. Parece que no tengo alternativa. Lo intentaré. O sea que básicamente que le encontremos el Lázaro, el puño americano ese, ¿no? Mira de su colega. Pregunta a la gente y no vuelvas con las manos vacías. Suerte. Pero es que no mueve la boca el cabrón. No ha hablado en ningún solo momento. Pues es raro, ¿eh? A mí sí se me mueve la boca. ¿Oh? Un bug. Y me lo he comido yo. Bueno, pues una nueva zona segura que tenemos desbloqueada. Vamos a dar las luces, que no se ve una mierda por aquí.
Y tenemos puntos de habilidad sin gastar, supongo. No sé si tú has gastado alguno. Yo sí lo voy gastando. ¿Sí? Esquiva en el momento adecuado para que el enemigo quede aturdido. Pulsa RB para moverte hacia atrás o hacia los lados. Una finta perfecta, con éxito aturde al enemigo. Tengo un punto de combate sin gastar. Mira por dónde. Patada potente. O patada potente. Bueno, pues vamos a coger este. Y de parkour. Reduce el daño de la caída, mantiene el ímpetu. Sube la última cornisa, incluso aunque no te quede resistencia y deja perder agarre cuando sujetes una cornisa tras caer desde grandes alturas. ¡Hostia! Venga, va. Vamos a pillar esa, aunque la otra también es interesante, ¿eh? Yo voy a coger, no sé si coger la de la esquiva o la de la patada voladora, esa. Yo he cogido la de la esquiva. Pero vamos, que para el caso... Es que las dos son buenas. Bueno, como al final vamos a acabar con todo, yo he cogido la patada voladora. Bueno, pues aquí tenemos las misiones. De momento tenemos todas estas principales. Hemos hecho la del camino del peregrino. Y podríamos hacer alguna por ahí. Necesitaba un biomarcador si quería sobrevivir en la ciudad. Uno de esos aparatos que mide el desarrollo de la infección. Tal, tal. Completado, completado, completado. Y tenemos que hacer o la chispa del invento, la única salida, o salud. Esa es la última que nos han dado, ¿no? Los pacificadores habían cortado los accesos al centro de la ciudad, así que Hakon y yo... Salud es de nivel 2, ¿eh? O sea, que es mejor hacerla. Sí, yo creo que... Pues o la chispa del invento... Esta se habla con Hakon. ¿Hacemos la chispa del invento? Bueno, pues vamos. Lo único que aquí, esta... Aquí tendremos gente con la que hablar, ¿no? Para... No, no hay exclamación. Para hacer cosas. Sí. Ves que estar en verde, puedes hablar con todos. Pero puedes hablar luego si quieres. Ok. Vale. Pues te sigo. ¿Me recibes? ¿Has seleccionado la misión? Sí. Sí, me cogieron e interrogaron. Voy a volver a mirar por si acaso, pero vamos. Creo que la tengo seleccionada. Y te ayudaremos con los bandidos. Sí, la tengo. Vuelve junto a Carlos y con componentes eléctricos que los tenemos. Allí enfrente, mira, justo estamos al lado. Mira, es que de día esto es un rollo. O sea, de día tiene un estilo, hostia, y de noche. ¿Por dónde ha salido? Yo estoy trepando por aquí. Por la puerta. Madre, hay una puerta y puedes seguir como las personas. Míralo, chaval, qué tío más bruto tú, por arriba. Por arriba, qué animal, luego dice que yo. Es que luego el bruto soy yo. Estoy en el tejado al lado del metro. Vamos a ver si podemos quemar a algunos de estos hijos de puta. No te han hecho daño, ¿no, chaval? Entonces. Si te ven sospechoso, disparan primero y preguntan después, dicen por ahí. Por lo de los polis latinos. Pero bueno, yo ya parezco una persona normal. Como tengo el pelo corto, ¿no? Parezco humano. Antes no, como con el pelo largo me trataban mal. Dame un segundito que voy a colapsar la cámara porque me estaba haciendo cosas raras. Y así pues no me desenfoca. Así que al final, hoy tengo el día tonto. Aitor me pidió que le ayudara. Aitor dijo que me dejaría pasar por el centro si le ayudaba. ¿Qué? ¿Con qué le tienes que ayudar? Quiere que encuentre el arma de Lucas, el Lázaro. Desapareció de la escena del crimen y cree que encontrarla ayudará a encontrar al asesino. Lázaro, ¿eh? Es un puño americano ostentoso, ¿verdad? Será con piedrecitas y todo ahí en plan rapero. Y mierdas similares. ¿Un perista? Perista tiempo parcial, timador a jornada completa. Sin talento, hay que decirlo. Ahora mismo tiene deudas con media ciudad. Si alguien en Villedor es lo bastante imbécil para comprar un arma de los Pazis, es él. ¿Cómo se llama? Huber Gervatsos, también conocido como Hubi el Lerdo. Bien, buen mote. Establece en el molino cercano y espera clientes. Puede que venda alcohol y María a los Pazis. Si quieres encontrar el Lázaro, habla con Hubi. Aquí entre la María. Yo seguiré otras pistas. ¿Y la seta tú? Vale, seguimos en contacto. Sí, ya te digo, macho, entre la María y todo. No entiendo, ¿el men pide un favor o está amenazando? Eso es lo que digo yo, claro. Yo lo que digo yo, pero bueno, yo creo que aquí los favores se piden de esa manera, de que las amenazas son ya bien ya con hostias y sangre y todo eso. Objetivo actualizado. ¿Estamos en la misma misión o esto es otra?
en esa misión en la que nos hemos acercado. Pero espera, vamos a ver qué misión es la que estamos haciendo. La de la chispa del invento. La tenemos otra parte. Vamos a una interrogación de estas, por ejemplo, y vemos qué puede ser. Claro, esto es lo de las nudilleras. Realmente no la tengo marcada, pero es la que a la que nos hemos acercado, que estaba más, más cerquita. Mira, para allá hay interrogación, 80 metros. 88. La interrogación es nuestra base. Mira, mira, 57 metros, eso azul. Vamos. ¿Dónde está? Enfrente nuestra, supone. ¿Lo ves vale. ahí señalado? Esos son bichos, ¿eh? Que tienen cosas. Ah, pues vamos para allá. Yo vale, creo. ¿Podemos bajar sin partir de una cena, güey? Desde aquí. Hola, el movimiento lo veo como mejorado todavía al del 1, ¿no? Es bastante más creíble. Ah, son quecos. Son quequitos. Mírales, están aquí. Vale, pues a ver si le puedo partir el cuello a alguno. ¡Hola! ¡Oh, no! Acabo de cortar la cabeza. ¡Oh, no! ¡Ay, qué! Que son... O sea, humanos. He matado a uno. ¡Hijo de puta! O sea, pues sí que voy yo... No iba yo muy bien de vida, ¿eh? Ahora voy, ¿eh? Otro menos. Vamos a dar unas hostias. Hostia, que tiran cosas, ¿eh? Flecha, cuchilla, yo no sé, pero algo me han lanzado. Voy con el mazo. Toma, toma. Lo he dejado aturdido, esquivándole perfecto, ¿eh? Hostia, es que la cosa que tienes tú, eso mete unas buenas hostias, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué ha pasado? Que salen cosas verdes. Al tiro algo. Si se tira un pedo, ¿eh? Sí, mira, nos tiran flechas, tú. Ahí hay ¿a que un sigue vivo alguno? Sí, que nos están tirando cosas. Es que no puedo ir porque han puesto el peo verde este de aquí en medio. Ah, aquí está. Mira quién tira cosas. Míralo, están aquí. Mira cómo huye. Cabrón. Míralo. Está ido. ¿No lo pillamos ya? ¿Tú crees? Lo pillé. Lo tengo ahí. ¿Me da tiempo a llegar? Nah, ya me lo follo. Tiene zombie detrás, ¿eh? ¡No corras! Voy a por él. Yo mato a los zombies. Pero mírale, qué cabrón. ¡Que venga! ¡Está bugueado! ¡Ah, todo! Como los conejos. ¡Oh, mira cómo se ha quedado! ¿Sabes lo que pasa? Que lo que tú tienes en la mano igual tiene 20 de daño, ¿no? Pues el arma este tiene 50. Ya. Si ya noto yo que no quito tanto. Vale. ¡Ah, mira el trofeo! Aquí está. Aquí con un trofeo. Ahí dentro, ahí. ¡Ah, que queda uno vivo! La que le he dado, ¿no? Con el cuchillo. Ganzúa media. Bueno, espérate, me la juego, ¿eh? Hay otro. No jodas. Espérate, cancelo. ¿Dónde? Bueno, qué me gusta. ¿Cómo lo hemos puesto, no? ¿La quieres abrir tú? Prueba tu orila. Para que quede más interesante esto. Más épico. Pues si la abro yo. Vale, no me quiero ni mover. Me voy a quedar aquí, porque cuanto más te mueva aquí, peor. Vale. Tiene ganzúa todo esto, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que he roto una, ¿eh? Ah, la has abierto. Traje de encargado. Guantes comando. Mira, ¿y eso qué significa? ¿Ves que hay por aquí un libro? O sea, aquí hay armaduras también, en plan, no solo consumible. Digo, no solo hay costume. De estos así. Subimos allá arriba, ¿qué marca común? A ver qué es, eso del libro, ¿qué significa? Sí, claro. Ah, qué fogata. ¿Esto qué es? Debe ser un... Sentarse junto a la hoguera. ¿Esto qué es? ¿Y si me siento? Hablar con la peña aquí. Eso, arrima cebolleta ahí, ¿eh? ¿A mí por qué no me deja sentarme? Bueno, que la gente cuenta sus penas, tú. ¿Pero esto qué es? Claro, lo que yo no entiendo, vamos a ver. Esta gente está contando... Claro, solo hay asiento para uno.
Esta gente cuenta batallita y a la misma vez nosotros estamos abajo matándolo entre nosotros. Ya es como lo normal, ¿no? Ah, se están sí, cortando el hombre, están de picnic aquí. Yo te digo, macho. En plan, se están cortando el cuello, no, no es nada. No pasa nada. Ellos son pacíficos. Vamos a por las nudilleras esas, entonces. ¿A por lo azul eso? Que hace joder, que bien se ve, tío. Y le he subido la nitidez un poco y se ve aún mejor, ¿eh? Yo lo he puesto a tope, a full. A 42 metros. Venga, vamos, vamos, vamos. Uy, que están aquí, ¿eh? Espera, espera. Míralo, míralo. Me agacho. A ver si cojo alguno por la espalda. Hostia, que hay tres, ¿eh? Pero son, estos son malos, ¿no? ¿Estos son malos? Sigue mirando, lárgate. No, no, ah, no. Los pues sí. De ahí abajo sí son malos, ¿eh? Vale, vale. Zona vale, de vale. Caza de la arpía, seguro. Espero que hay, veo una bombona ahí a lo lejos, ¿eh? Hay cinco enemigos, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Mira, 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 ¿ves ahí? Fíjate, allí enfrente hay cuatro bombonas. Debajo de la... ¿Que la quieres liar ya? Del andamio. Y hay una bombona, vale, espérate. Hay que venir por aquí, ven. Voy por aquí. ¿Qué has bajado por? ¿Te has lanzado? Voy, ¿eh? Bueno, esto también sirve. Su puta madre. Hostia, estos tienen armadura, ¿eh? Están quemando. Dale. Corre, 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 corre. Vamos a verlo. Mira, chaval. Escucha, ha explotado una bombona debajo de los pies de ellos y no ha pasado nada, ¿eh? Hostia, majo. Cómo mola, ¿eh? Cómo le sale sangre del brazo y todo. Corre, corre. Oh. Corre. Ah, tú, que me he muerto, me desangro, me muero. Viene un zombie por detrás tuya, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Hay muchos? ¿Algo puesto que a matar? Yo quiero coger toda la mierda que han soltado. Pero es que es una mierda. Adoni, hay que darse la vuelta y matar a esa gentuza, ¿eh? ¿A los tíos que están ahí? No se puede. ¿Pero qué cojones es esto? No, no pasa nada, no sé, parece que están bugueados. Ah, pone buscar. Espérate, espérate, espérate. Que igual esta misión es buscar un enemigo que lo ha dejado ahí como la huella. Ya verá qué es eso. Vale, le acabo de cortar la cabeza. Mira, hace como los perritos. Buscar. Ay, maestro, muestra de mutación. ¿Qué cojones es esto? Muestra de mutación. No me estoy liando. Sí, esta arma es un poco cacosa, pero ya iré cogiendo armas mejores. Cuando volvamos a nuestro lijo, pillaré cositas. Porque vaya. ¿Y este? ¿Y esa gente? ¡Ah, que si le dan a hostias tú! ¡Lo darían por abajo! ¡Tengo un lanza! ¡Tengo una lanza! Aquí hay cosas en la basura, ¿no? ¿Dónde vamos? Tengo una lanza para lanzar. Pues vamos al punto amarillo, ¿no? Que está a 100 metros. Hombre, si quieres reventamos estas bombonas de mientras. Vamos, vamos para allá. Que se acerquen algunos y reventamos estas aquí. De aquí hay cuatro. Mira, mira, mira. ¡Toma! Le quema con un molotov, chaval. Madre de Dios. Sí, yo te decía las que están aquí por el camino. Es esta jaula. Esa jaula de aquí. Acercamos a unos bichos. Pero bueno, tampoco hemos dejado muchos, ¿eh? Espera.
Vamos. Tiramos, ¿no? Sí, sí, ya te he dejado el camino limpio. Por aquí, ya queda uno. Ahí, lo, y ahí se va a quedar. Vámonos. Uah, como caro, ¿eh? La bombona, ¿eh? ¿Qué nos falta? 57 metros para allá. Más o menos. Le he pegado. Espera, que voy. Voy a lanzar uno aquí. ¿Qué hay aquí? Tenía que haberlo aprendido antes. Pero bueno, vamos a divertirnos. ¡Mira, mira, mira! Un enemigo que huye. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, que estoy siguiendo un enemigo. Hostia, con un beso azul. Pues es que no sé ya. Por dónde te has metido para trepar. No, 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 por el suelo. Derrota. ¿Por el suelo? Hostia, me han tumbado. Derrota. No me jodas. ¿Pero cuánta vida tenía? Que lo estoy siguiendo. ¡Madre! ¿Dónde va este? Que no, que no, que me han tumbado. Convoca hasta luego. Estaba yo entero, creo. ¿Cómo corre el hijo de su madre, tú? Me quitan mucha vida, ¿eh? No sé cómo voy a poder aguantar la resistencia. Subirla. Ah, la que estoy en un versus, uno contra uno, Mis cosas. Mis cosas, mis cosas. Bandido atrapado. Muerto. Lo he matado. No sé ni lo que me ha dado. Potenciador de inmunidad, no sé qué. Lo he matado. Por cierto, si quieres saber lo que hay al otro lado de la ciudad, como si hubiera caído una bomba atómica. Todo verde, virus, y no puedes pasar más para allá. Puta mosca, tíos. Mirad, me estaba jodiendo la partida, me estaba jodiendo todo el rato, ¿la veis? Ahí está. La cabrona. Vale, chaval, que me he llegado a la otra punta, persiguiendo la almenda, Ya por cabezón, Ya está, tíos. Tomar por culo. Hombre. Ahora sí he pillado las cosas. Ahora sí he pillado las cosas. No me creo que nadie del bazar matase al comandante. ¿Quién querría verlo muerto? O sea, ahora voy donde... ¿Dónde estás, ¿Dónde la misión? Sí, lo que pasa es que no me dejan correr aquí, tío. Viaje rápido. Ah, mira. Puedo hacer eso. Ah, ya estás aquí. Se ha subido al molino. No, no soy yo. También estoy esperando a Juby. Pues tienes cara de tonto también, Vale. ¿Sabes cuándo llegará? Este creo que es el que le dijo a la madre que le tiró ficha, ¿no? Pero hay que decir que tiene el mejor aguardiente casero. La espera merece la pena. No tengo otra cosa que hacer que esperar, supongo. Anda, que me vas a acabar llamando papá. Ya verá. Ahora que te descuide. ¿Eres Hubert? ¿Quién pregunta? Un cliente. Quiero comprar algo. Hey, eres el forastero al que querían colgar, ¿verdad? Juby, tienes un cliente especial. Es ese peregrino del bazar. Espera, solo quiero comprar algo. Entonces ese era Juby, ¿verdad? Sí. Al parecer tenía una cita importante con otro cliente. Allá. ¿Es que tenemos que ir corriendo detrás de él o qué? Sí. Ya, claro. Pero te vas a partir las... Ah, vale. No había visto que había bolsas de basura justo abajo. Muy propio de Juby. Espera un segundo. Lo veo. Ese imbécil va corriendo hacia el noreste. Vamos, coño. Se me queda ahí... En la parra, tío. Corre, Aiden. Ya casi lo tienes.
Lo va a pillar Jesús, porque a mí ya se me había... Se me había ido un poco. Si corre, ¿eh? No está aquí. Imposible. Lo vi justo ahí. ¿Cómo que Hakon no está aquí? Debe de estar escondiéndose. Mira alrededor. Espera. Sí, pues quedan 10 segundos. Está trepando. ¿Ves ese edificio del S ahí? Está subiendo al tejado. Hostia, me partí las piernas. ¿Cago en la puta? Yo voy aquí haciendo el mono, ¿Sabes para dónde, no? ¿Me has visto de subir? No, me he partido las piernas. Solo quiero hablar. Como que sabes que está pata. Que me he tirado desde arriba pensando que iba a llegar. Pues yo estoy con el menta. A posar el pie justo donde había que hacerlo. ¿Sabes, tío? Y me pasé de fuerza. Ya te digo yo que tengo el día hoy inútil, ¿eh? Pasa el pie de fuerza. No te he preguntado nada. No sé nada. Uy, qué pinta tiene este, tú. Lo juro. Parece tiñoso. Me han dicho que eres un perista. ¿Perista? Ni de coña. Pues qué pelo, ¿no? Yo para tener esos pelos me rapo por la cabeza, tío. Lázaro. Era de Lucas, el difunto comandante de los pacificadores. Parece que la pela una cabra, ¿no? Abocado. Muy bien. ¿Sabes algo sobre el Lázaro? ¿Estás de coña? Aunque me hubiesen ofrecido ese puño americano, lo habría rechazado. No soy idiota. Esa arma es demasiado problemática ahora mismo. Entonces, ¿por qué huiste de mí? Porque tengo a alguien detrás de mí cada 5 minutos, tío. Vale, puedo haber dado razones a algunos para que se cabreen. Buenas, Felipe. Lo arreglaré pronto. En algún momento. Puede ser. ¿Cómo sabes que es un puño americano? Es que joder, claro. No dije nada de eso. Mamón. Vamos. Todo el mundo conocía el amoroso guante de Lucas. No hacía más que lucirlo. Si alguien creyese que lo tengo, también podría pensar que maté a Lucas. Y una mierda. Pero alguien intentó vendértelo, ¿verdad? Ya te lo he dicho yo. Vale. Quizá lo intentaron. Pero no puedo decirte quién fue. Piensa en la confidencialidad de los... Meter un gancho. Deja de tocarme los cojones. Dímelo. Pero tal cual. Jordani. Se llama Maya. La conocí en el bloque de viviendas de Meatpacking Square, cerca de la vieja carnicería. Pero no sé nada más. Déjame en paz. Hoy me vais a perdonar, chicos, pero ando torpe, ¿eh? Puedo encontrarlo. Con 40 tacos tienes días buenos y días malos. Y hoy es peor. Vale. Hoy es de los malos, ¿eh? No, ¿nos pasamos esto? Hubert dice que alguien intentó venderle el Lázaro. Ya que estamos aquí. ¿Conoces a una tal Maya? Bueno. No, y es raro porque pensaba que conocía a todas las mujeres de por aquí. Va a haber palos. Meatpacking Square. Meatpacking Square, ese sitio está hecho mierda. Hay unos barracones que el ejército montó en el 23 cuando todo se fue a tomar por culo. Creo que ella está en uno de los edificios que quedan por encima. A veces se queda un poco atascado, ¿eh? Ten contacto, sí, tío. Hostia, lo que hay aquí. Vente, vea, baja, baja. Zona restringida, ¿eh? Tenemos 5 minutos para no morir. O sea, no sé si... ¿Será mejor la semaña? Tiene la luz. Suelta hasta sus 7 cojones. La calabaza. ¡Oh, que me ha pasado un toque! ¡Hostia! ¡No! A mí también. ¿Qué habíamos dicho? Que aquí no, ¿no? ¡Hala! ¿Quién es ese, tío? Que me ha matado un golpe. Su puta madre. Reaparecer. No, de un puño, ¿eh?
De un puño, sí. No, que no tenemos nivel suficiente ni nada, tío. No tenemos nivel suficiente ni nada. Vamos a hacer las misiones poco a poco. Ya iremos cogiendo pericias y de todo. Pero yo que sabía que iba a estar este tío ahí dentro. Que sé que, no sé, que Jason. Claro, estas áreas son pues áreas jodidas que podrás hacer más adelante, supongo. ¿Quieres Jason de viernes 13? O es por el evento de Halloween por la calabaza que te mató de un golpe? Pues normal. No sé, tío, pero mal asunto, mal asunto. Nada, pues nada, a 200 metros tengo que ir. ¿Y ahora para bajar, colega? ¿Qué? Mira. ¿Basura? Sí, aquí, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Ya verás como yo sí me mato. Mira, vente aquí. ¿Qué coño es eso? ¿El suelo? Lo de antes. ¿Una lanza? Cuidado. ¡Hala! ¡Que hay tres pavos! ¡Toma! ¡Lanzazo! ¡Toda la caja cobrando! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Uno menos. Duele, ¿eh? Creo que tenemos zombies. Me cago en la puta que me mata. Me trincha este cabrón. Se te mata que no envenena. Mira, está aquí en venda. Unos cortecitos. Joder, sigue siendo muy divertido, ¿eh? Me encanta, tío, me encanta. A mí lo... De una chancla te mata, ya te digo, macho, ¿eh? Mira, hay uno aquí. ¿Este quién es? Con un pasamontaña, mira. Espera, que lo atravieso. Es tuyo, te lo dejo. ¡Oh! ¡Hice un piercing! ¡Hola, qué hostia, tú! La ha hecho un perfecto. ¡Qué hostia, chaval! Mira, su primo viene aquí. Oye, la basura está un poco mal hecha, ¿eh? Hostia, lo cortas por la mitad, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Como que se nota mucho los soldados que están como preparados, ¿no? Con el equipamiento, al que te viene con pasar montaña y lo primero que pilla la mano. Cuidado, un zombie, por la espalda. Ya le hemos cortado por la mitad. Mira, aquí nos marca algo azul, ¿vamos o qué? Buscar. Si es que nos pilla de camino, espérate. Chatarra, golosinas, muestras de mutación. Lo que hay ahí. Sí, pero la basura está muy mal hecha, ¿eh? La verdad que sí. Vente, ve. ¿Vamos al punto? Tío, eso azul, a ver lo que. Más gentuza. Bueno, nos pilla de camino. Míralo. Rescate. Mira. No, no, espera. ¡Oh, puta! Pero en plan sorpresa, cabrón. Lo siento. Mira, tú cágate de ese. Cuidado. Bombona. ¿Bombonas? ¿Dónde? Vale. Ángela prendida. ¡Puta madre! ¡Qué buena! ¿Pero por qué no se ha muerto? No sé, pero no me he cargado los civiles, miradlo, ¿no? Cuidado que es zombie poeta, ¿eh? Venga, Maoni, estamos de puta madre. ¡Oh, no le he cortado la cabeza, tú! Gira tu espalda, ¿eh? Mira, yo le he dejado. ¡Cúbreme, eh! ¡Hostia, me ha tumbado! No es que me ha pegado un bimbazo que flipas, ¿eh? Me ha pegado un ostión así en un revés, pero guapo, ¿eh? Le he cortado la cabeza a otro. Me ha pegado un revés. Hay que matar a ese, ¿eh? Queda previo. Voy. Mira, cómo mola cortar cabezas tú, de verdad. ¡Ojo, no mueres! ¡Se ha bugueado, eh!
Tendrá que ir a movida. Ah, no, pero este no será. Este no será el que tenemos que salvar. Y le hemos acojonado. ¿Dónde está el rehén? Es este. Ay, la madre que te parió. Y me instas a que le dé de hostias. Que ese rehén ya no nos va a dar nada. Si no tiene que dar algo. Pero es que pone que tiene un premio. Pues déjale tranquilo, déjale tranquilo. A ver que si se calma. Qué juegazo, macho. Sonido, el gore. Sí, tío. Está guapo, ¿eh? Tío, yo qué sé. No tengo aquí ni nadie para que me acepten los mensajes de los demás. Sí, claro, no tengo ningún administrador aquí. Ahora. Vamos a dejarle tranquilo. Nada, sigamos. Vámonos aquí. Te hemos salvado. Dame cosas. Vamos. Ya está, tío. Claro, recoger. Consumible raro, ¿ves? No hacía falta darle de hostia. Solo te acercas y recoges. A ver. Si le das de hostia, se va a defender. Normal. Pues a mí no me sale, ¿eh? A mí ya no lo da. Me sale, te lo juro, no me da nada. Bueno, igual ya pillándolo uno, no, era no, para no, los dos. Que se me ha quedado bugado. Claro, vámonos, te lo has dado de hostias, más bien. Joder, macho, pero por cuatro hostias, tío, con un cuchillo, ya se descarga la gente. Es que de verdad, ¿cómo somos, eh? Hombre. ¡Hostia! ¿Más gente? Vaya. Bueno, uno partido por la mitad. La boca, que se caiga. ¿Se ha caído? Sí, pobrecillo. Oye, esto era bueno. Estas cosas eran buenas, ¿eh? Seta, seta. Una buena seta. Y hay manzanilla y setas y de todo, tío. Y un arma. Y la banda. Si se te mueve la banda, pues... Qué mal. Acaban de dar la alarma en algún sitio, ¿eh? Estoy curando. Vale, te espero, te espero. Hay muchos de las facciones estas tocando las bolas por todos sitios, ¿eh? ¿Cuántos por quedan? Aquí. 50 metros, ¿llegamos? Sí, por aquí. ¡No! ¿La caí? A medias. Yo estoy aquí. ¿Es en el tejado? Es aquí arriba, en un balcón. Vale, voy subiendo, ¿eh? Tienes que subir, sí o sí. Pues ten cuidado que abajo hay... hay alguno, ¿eh? Sí, lo que no sé es por qué. A subirme aquí... No me he subido bien. Ay, recto, recto. Pua, otra vez lo de la puta infección, tío. Pues la truño en estos sitios y ya está. Y si estás mucho tiempo dentro, mira un paquete de Marlboro. Pluma y cigarrillo, lo normal. Lo normal. ¿Escucho un perro? Una perra. Aquí, es por aquí, es por aquí. Sígueme. Así gritan algunas. Adore. Vale, voy. Casi. Cojones, por arriba, ¿eh? ¡Oh! Mejoras. No hay nada. ¿No hay nada? Aquí, aquí. Aquí la misión. Ya verá. ¿Qué pasa? ¿Qué es a cuatro patas? Estoy buscando a una mujer llamada Maya. ¿Qué es tan gracioso? Ventanas Maya y demás. No es una mayor. Sí, en el 1 no había tanto, ¿eh? ¿Tú eres quien intentó venderle un arma de los pacificadores a Hubert? Sí, pero ese capullo no la quiso. Se puso atacado. ¿Esta cría? Y ¿cómo conseguiste un arma de los pacificadores? La encontramos todos. Iba por ahí con estos capullos y nos encontramos un cadáver. Pasa a menudo. Estaba completamente seco. Que vienen a hablar los niños, ¿eh? Yo cogí el cachirulo de metal porque imaginé que alguien soltaría una pasta por él. El cachirulo. Dame el Lázaro, anda. Niñita bonita. Esa arma. Es muy importante. ¿Esperas que te dé el cacharro de metal sin más? ¿Se te ha ido la olla?
Sí, oh, porros, quiere porros, fijo. Cachirulo es Lázaro y pertenecía a un pacificador muy importante. Podríamos entrar en guerra si no lo devolvemos. Ayúdanos a encontrar al asesino. Quiere acceso durante 5 minutos a Twitter, vale, te lo digo yo. Te daré la estúpida arma, pero por 500. ¿500 qué? ¿500 len? No pago. ¿500? ¿Estás loca? ¿Pero la vamos a cortar el cuello? ¿Para qué necesitas tanto dinero? Hay que matarla, Magoli. ¿De qué planeta vienes? No tenemos agua. Estás muy jodido. No hay niños. No, no, no. Vaya, es peligroso. ¿Quieres que te arresten los pacificadores? Aquí los menores a partir de 8 años. Que no me quede ya con... Vale. Con tema de zombie, la gente más durante. En cualquier caso. Está ya una de todas una mujer. Me corté con ella. Vamos a dejar que nos extorsione un niño, ¿no? Michael, muy buenas. Ahora dale unas gominolas, aunque sea. Le damos unas gominolas y punto. Espérate. Espérate, que le voy a dar una seta a la niña, ya verás. Unas setas. Venga, niña, tira una seta. ¿Quieres un buen viaje? La niña. La niña, vamos, va a dejar... No va a ver ni el oso. Ahora, el colchón tiene mierda, tú. Me daño que lo pidas. Joder, vamos, niña, para abajo ya, ¿no? No hay nada aquí. Qué puerca, chaval. Limpia ese colchón. Qué de chinche. Tengo el Lázaro. Bueno, calla, que tal y como está el mundo, igual eso se limpia. Aunque no tengo ni pajolera idea de cuándo nació ese imbécil. Vale, la cuestión es... Cerca del metro. Vale. Lo que hemos pillado... Bueno, tenemos varias actividades. Ay, mira, para mira, hacer. Mira, un balo, 40 metros. Corre, a por ahí, corre. Pues macho, no me das un respiro, ¿eh? Corre. ¿Vamos por ahí o no? ¿No lo jugamos? Bueno, va. Venga. Pero es de noche ya, ¿eh? A toda por culo. Tú esquivas, zombie. Que nos centramos solo en el... ¡Hija de...! ¡Ah, hija, vale, de... coño! ¿Qué es esto? Un huidizo. ¡Dame cosas! Vale, ahora lo importante es... Vamos a la luz por ahí, a 200 metros. Global. ¿Eso qué es? ¿El global en el ranking de todos los jugadores o qué? No, ahora vamos a ponernos a... ¿A misión? A un sitio donde podamos descansar, tío, porque ahora es una locura. A 180 metros, corre, a la luz morada. ¡Guau, mira! Han tirado... ¡Una bengala! ¡Están tirando bengalas! ¿O qué es? ¡Qué guapo! ¿Has visto las bengalas? No me ha dado tiempo a fijarme demasiado. Andaba ya nervioso, digo, porque no quiero volver a cagarla. No sé. Los que chillan, tú. Cuidado con los que chillan, ¿eh? Pues nos ha chillado. Joder, Maloni, de verdad, ¿eh? Ya estamos. Venga, falta poco. ¡Uah! ¿Cómo salto por los tejados, tú? Madre. ¡Mierda! ¡Que me muero! Ya verás cómo vamos. He llegado al tejado. Abre la puerta, hija de tu. Estoy aquí. ¿A la qué? Tierra. Mira lo que se ha metido. Qué susto me ha dado. Hola. ¿Besito? Se queda un poco. ¿Besito? ¿Un besito? No, pues sí, ha llegado. Me ha dado un ostión. Me ha dado un tortazo. Por hacer el tonto. Espera que se haga de día. Sí, venga, vamos a esperar. Esperando. Esperemos. Ah, yo. Va un besito de buenas noches aquí, el amigo. Miramos un poco lo que tenemos encima y tal. Porque yo necesito mirar un poco las armas que tengo y todo esto. Es que no toco nada. En el inventario, a ver. Llevo ahora mismo esta de 19 de daño. Hay otra de 20 de daño que será la siguiente que se aproveche. 15. Me quedan 3 armas nada más. Tengo una armadura de equipo, pero aquí... ¿Me puedo poner algo? Vale, unos guantes. Te dan protección, ¿no? Claro, tío, es que yo no llevo una puta mierda. Claro, por eso me quitan más vida. Es que en el 1 era cosmético todo esto, ¿no? Que recuerde, no había... Yo creo que sí que era cosmético. No había niveles de esto, claro, no me acostumbro. Y la mochila que tengo, trofeo de infectado único, recurso único, premio por derrotar al infectado, puedo tenerse principalmente por matones, huidizos, etcétera. Tenemos varios premios por aquí, vale, bien, pero... A ver, y en cuanto a creación, ¿qué tenemos? Puedo crear más ganzúas, puedo crear cuchillos arrojadizos, que tienen niveles de mejora, voy a crear unas medicinas, por si acaso. Las dejo hechas.
Bueno, crear máximo. Ya está. Mira, das ahí. Pum. Ya tengo 9. Me van a hacer falta. Y en cuanto a armas y todo eso, podríamos ir a... No sé cuánto dinero tendremos. Pero bueno, de momento si podemos aguantar. ¿A dónde vamos exactamente? Mira, ¿y eso qué es? Tienda olvidada. 31 metros. Bueno, pues podemos probar, ¿no? Venga, vamos. Cacho, que yo nada más que veo iconos que me incitan a... Sí, sí, yo me dejo llevar. Somos un poco anárquicos, pero... Habrá que entrar por la puerta como las personas, digo yo, ¿no? Por el tejado. No sé. Uf. Ah, mira, sí, hay una puerta aquí donde estoy yo. Sí. ¿Abajo? Sí, aquí, justo. Hostia. Ya esto de que haya... Lo que hay dentro, tú. Va a entrar su puta madre ahí. Que me ha entrado. ¡Ay! ¡Ah, que has entrado! Nada, 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 pues voy para adentro. No te voy a dejar solo, claro. Oye, que si quieres, nos volvemos, ¿eh? No, no, si has entrado, has entrado. No, no. ¡Me salgo! ¡Ay, que hay calabaza! sal de ahí, sal de ahí. Sí, ahora que estoy en el fondo, nada, he muerto. No se puede entrar, desangrando, reaparece, nada. Reaparece. Las calabazas se te matan de un toque. Yo no sé si es por el evento de Halloween. No, 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 no. Joder, quería... A ver... Esto, coño. Te revientan, tío. Tío, pero ¿puede ser que es por el tema de Halloween? Tío, es que te matan de un toque lo de la calabaza. No lo sé, y sin Halloween también... Seguro que... ¿De un toque? Que hay premio. Pues nada, vamos entonces donde la misión, porque vamos. A 400 metros, ¿qué? Vale, pero miramos un poco las misiones, por si acaso. Es que no tenemos mucho, es que no tenemos secundaria ni nada lo mismo. Pues mira, aquí hay un de estos de... Espérate. Bueno, en el diario tenemos un montón de cosas que podemos hacer, ¿eh? Vale, Maroni, si te quieres hacer algo distinto... No, venga, vamos. Date la vuelta un momento. Ya que estamos aquí, que me están pegando. Que es que he dado con ellos sin querer. ¿Me ves? ¡Hostia, que me están pegando! ¡Qué porrazo me han dado, tú! Ahora me va a tirar un cuchillo, que bueno. Venga, cúrate. Me curo, ¿eh? Me protejo mientras. Venga. No chuleéis, ¿eh? ¿Ya te curaste? Uno tieso. Joder, que hay... había 5. Sí, sí, sí. Hay uno... Hostia, es que el de la lanza, tío. El de la puta lanza, colega. Me estoy curando, ¿eh? El de la puta lanza, chaval. Ese ya está muerto, ¿eh? Mira, se mueren ellos solicos, ¿eh? Ahora ven que está aquí el rollo este. Esto que no sé para lo que es. ¡Aquí hay otro! Muestra de mutación. ¡Ah, que se ha convertido! ¿Te acuerdas que te dije que se convertía? Pues eso es, mira, con el verde. ¿Te acuerdas que te dije que sí, se convertía? Sí, sí, sí. Pues mira, ya lo he visto. Pues mira lo que era, con el verde. Llevo una lanza. Esta es la del piercing, chaval. He cogido lo de las muestras químicas. ¿Te sale a ti eso? Que cogerlo. Por el día es muy jodido entrar en interiores, dicen. Está pensado por la noche, para por la noche, nos cuentan, ¿eh? Mira, ¿has cogido esto? Bueno, o por haberlo cogido yo... Aquí. Mira lo que nos está contando Manuel. Joder, y lo que pasa es que si quiero pillar esto tengo que lanzar la mierda esta. Hay humanos por ahí, ¿eh? Vámonos. No, pues parece ser que aquí me marca, pero no puedo coger nada. Pone 0 metros, pero no me deja picarlo. ¿No? No. O sea, está bugueado. Vaya putada, macho. Pues nada, vamos para la misión. Que si no, no avanzamos. Nos cuenta Manuel. Sí.
Se convierte en el momento. Sí, por lo que ves. Nos cuenta Manuel eso, que están hechas esas cosas para ir por la noche. Por el día es muy jodido. Ah, amigo. No me tiene sentido. Yo pienso, por la noche igual es peor. Pero ok. No te voy a estar lejos, cabrón. Luego nos pilla alguno de nosotros por sorpresa algún bicho. Sí, estaba. Estaba recogiendo Mira. Cosas. Esa es una persona normal y corriente, mírala. Seguro que si nos ve, nos cruje. Interrogación a 26 metros, ¿qué es esto? Hostia, ¿otra de estas? ¡Uy, Dios! No, 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 no te metas ahí, que están todos como en la película de Soy Leyenda. Bueno, pero este lo hago, ¿no? Da cositas. Bueno, hay algunas casas que no son tan jodidas, ¿eh? Si ves uno de calabaza, pues entonces corre. Pero mira, aquí hay cables. Cositas. Vale, vale, vale. Abatir, abatir. Escucha, escucha, vamos a ir en plan perro. Abatiendo. Otro, abatir. Nada, nada, yo de F en F. F en el chat. Vale, así, así, así va bien. Ala, ala, ojo, este es el truco, ¿eh? Nos damos por culo, mira. Claro, pero bueno. Espera. A los print en cel, tú. Hay que subir. Venga, arriba. Jordani. Nos vemos luego. A ver qué hay en el frigo. Leche caducada. Mira este, cómo lo has dejado. Parece que está cagando aquí en el cubo. Resina. ¿Tú dónde estás? Pues abriendo aquí, vamos a estar. ¿Pero estás dentro de la casa? Sí, sí, sí. Arriba hay planta. ¿Has visto? Mira. Lo has dejado aquí. Hay que subir a planta arriba. ¿Por dónde se sube? No lo sé. ¿Por aquí? No. Por ahí no, ¿verdad? ¿Te da por fuera? Pues... va a tener que ser, ¿no? Porque... Sí, mira. Aquí. Pero se llega. Sí, sí, sí. Pues sí se llega, sí. Chatarra, dinero, zapatos del domingo. Zapatos de domingo. ¿En serio? Vaya misa. Sí. Zapatos de domingo. Vaya bien. Bienvenido a aquel que se haya suscrito porque no me ha dado tiempo a mirarlo. Estaba aquí distraído, pero lo he oído. Muy bienvenido, bienvenida. Y aquí hay gente. Vale, pues nada. ¿Qué están haciendo? 16. Mira, una misión. Sí, pero es que estaba mirando yo aquí estos que estaba yo curioseando y digo, ¿qué estarán haciendo esta gente? Hay aquí una amiga. Aquí. Coño. Es que había más gente en el otro tejado. No me fijé si tenían exclamación. ¿Ensayando para la gran noche? ¿A dónde vas, guapo? ¡Te oí esto! ¡Ojo! Oh. Estás madurita ya, ¿eh? Manolo y vete. Apuesto a que creíste que alguien estaba torturando a un gato. Para nada, yo... ¿Ves este cuello? No deberías. Normalmente está envuelto en las estolas de bisón más suaves y lujosas. Lola era la gran dama del bazar. Pero hasta que no vuelva a tener su amada estola de bisón, no está en condiciones de actuar. Sea una pija. Pero ¿cómo podrá Lola deslumbrar a nadie sin su amada estola de bisón? Sin él no puedo alcanzar las notas más agudas. Y no es que haya bisones triscando por ahí, ¿verdad? ¿Dónde está? Antes, pero vamos a ver. Una fuerte ventolera lo arrancó de la suave garganta de Lola y se lo llevó. La vi ondeando en un andamio cerca del edificio en cuarentena de ¿Quiere decir que tiene una bufanda o lo que sea y se la ha llevado el aire? Exacto. ¿Que era un tornado? Yo podría. ¿Lo harías? Pero es que era una estola de estas de... Pero... De bisón, ¿eh?
De Bichón, vamos. Y falta que dijera que estaba mojado. No podemos permitir eso. Desde luego. De pana. Gracias, mi caballero de brillante. Lo que sea eso que llevas. Te aguardaré en el bazar. Apresúrate. Mis fans me esperan. O sea, una secundaria de pillarle a una pija, la cosa de... Que ya ves, se va el mundo a la mierda. Pero claro, claro, eso es muy importante. ¿La seguimos? Seguimos con lo que estábamos haciendo, ¿no? Sí, vamos camino a la misión. Hasta que la den por culo de momento, ya veremos luego. A tomar por culo. Y me meto. Ah, no, no me han pegado. Yo pensé que te iban a dar un palo, ¿eh? Pero no. ¿Y este? ¿A cuánto estamos? 120 metros para allá. A batir. Vale, a batir hay 200 más. Vale, cojonudo. ¿Tienes molotovs o algo? No tengo ni mierda a las tripas. Bien. Bien, me acaba de meter una hostia. Que yo creo que me tumban, si me pilla otro. Cualquiera. Yo también, Gilipollas. Gilipollas, no se ha llamado. Espera, espera, que mira a ver si puedo hacer un molotov o tengo algo. Una bombona. Hijo de puta. Toma los dientes, hombre. Se ha subido aquí. Contigo. Toma para atrás, que lo tiro abajo. Otro para abajo. Uf. Le doy la cabeza ahí. Un ostión. ¿Cuántos hostias que me han tirado? ¿Que me tiran piedra o qué? Tío, corre, corre, corre. Hijos de puta, chaval, me matan. Yo estoy aquí arriba. En plan, el último samurai. Ya verás, que vengan para acá, que vengan acá. ¡Guato! ¿Qué hay tú? ¡Que esto está lleno! ¡Acercaos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, tío! Ahora voy, ¿eh? Está plagado, hijos de puta. Ahora. Cuidado, Dori, que tiro bombona, ¿eh? Sí, sí, yo estoy metiendo otra. Me cago en 10. Creo que ha petado, ¿no? ¿Nos lo hemos cargado? Sí, ¿no? Ha muerto. La tuya creo que ha sido la bombona victoriosa. ¡Hala! Se ha pinchado el pobre. Mira, aquí queda otro. ¡Hala! Ah, mira, por haberlo matado todo. Ay, y ahora aquí está el trofeo. Ganzúa media. ¿Me cubres? Vale, te cubro. Bueno, espérate. A ver si lo abro. Me está poniendo la presión. Abierto. Muy buenas, McLovin. ¿Qué tal? Eres el nuevo suscriptor, ¿verdad? Disculpa que andaba yo aquí muy entretenido. No me he dado ni cuenta, ¿eh? Doble ganzúa, tú. Tiene que haber algo bueno, ¿eh? Doble ganzúa, vamos. No sé lo que era, pero... Vamos, Mauri, vente aquí. Coge todo esto. Y nos vamos. Seguimos. Aspirinas y de todo, tío. ¡Mira! Hay una bombona aquí. ¿Qué dices? Espera, vamos a matar a estos dos que quedan. Yo que tú no me... ¿Pero qué haces? Tío loco. Ah, te explico. ¿Te has quedado bugueado o qué? A mí no me parecía que tú la habías abierto a bombona, tío. ¿En serio? Eso, te lo juro, el sonido, ni sonido ni nada. Digo, putos bugs, tío. Te lo prometo. Ni se veía ni se escuchaba. Confíen en Hakon, es muy buena gente, os lo prometo. A mí me cayó súper bien. Nos dicen por ahí McLovin.
nuevo suscriptor. O sea que es un cabronazo. O sea, está yendo con segunda, es un cabrón. No lo sé, no lo sé. A lo mejor. Venga, pues vamos. Vamos a la zona. Ah, le digo yo a este, vamos a la zona. Sí, ya está. Ya lleva corriendo medio minuto. Cabrón. Ya estoy allí. Estoy aquí a lo mío. Estamos al lado ya, ¿no? Yo estoy aquí en los tejados. A ver que no me mate, ¿eh? Esta vez caí donde había que caer. No dejes a un zombie a medio morir, joder, que dan cosas. Ya todos que vienen por ahí. Bueno, pues aquí estamos. Subía la estamina. Sí, me hace falta subir la estamina un poco, ¿eh? Lo que pasa es que de momento, pues, lo voy pillando un poco el punto. Llevamos poquito jugado, ¿eh? El peregrino ha vuelto. Espero que no con las manos vacías. Encontré el Lázaro. Vaya, yo tenía razón. Puedes abrir puertas que a nosotros se nos resistían. ¿Dónde está el cabrón que lo tenía? En Meatpacking Square. No lo habrás dejado escapar, ¿verdad? Podría ser el asesino. Una cría. Era una chica. Tiene unos 10 años. No le mató. Solo saqueó el cadáver. Alto, ya volveremos a ello. Déjanos. ¿Cómo que no lo has matado? Ha sido por Maloney, porque yo hubiera acabado. Son tatuajes de rango. Cuando llegamos a quedarnos sin recursos, los tatuajes sustituyeron a las medallas. Con 10 años. Nuestra jerarquía. Con 10 años. Cárcel. Carcelarios o militares, lo mismo es. Te da ya dos vueltas. He hecho lo que querías. Te toca. Llévame al centro. Está el puño americano con pinchitos ahí bien, ¿eh? Necesario para abrir el túnel al circuito central, peregrino. Los mandos quieren que encuentre al asesino. Aitor, me lo prometiste. Calma, peregrino. Cumplo mis promesas. A mí me encanta, ¿eh? Estamos en crisis, ¿eh? Acepta esto. La mierda, ¿eh? Pero hay gomina. Gomina para pelo. Sí, sí, porque fíjate qué peinos que nos llevan todos, ¿eh? ¿Lo pillas? Esas cosas cuando hacen los juegos de zombies se dan cuenta ellos, ¿no? Quiero ir al circuito central. Mi mujer a lo mejor es que es mierda, nada más. Es la grasa del pelo y ya se puede peinar como quiera. Asco, se puede freír un huevo en la cabeza. O puedes esperar a que lo encuentre yo. Bueno, igual es gomina fabricada por él. Lucas se las arregló para herir. No quiere saber cómo las ve. Ese desgraciado ha de tener un buen tajo. Si lo encuentras, no solo me estarás ayudando, también te estarás ayudando a ti mismo. O sea, tenemos que encontrar a alguien, ¿no? Que no me estaba yo buscando de la movida. ¿Sospechoso? El comandante fue asesinado en el bazar. Tuvo que ser alguno de ellos. O sea, que ya no vale con todo eso, sino con que él dijo, cuando contemos al asesino te abro la puerta. No, nos vamos a encargar nosotros de todo. Los del bazar son gente sencilla. ¿Por qué se iban a arriesgar desafiaros? Esa es la razón por la que quiero descubrir la verdad antes de que las órdenes sean usar la fuerza. Además, las apariencias engañan. Quieren deshacerse de nosotros. Creen que la anarquía es el camino para crear un nuevo mundo. En estos tiempos hay anarquía por todas partes. Cal es un embaucador que va de devoto y lava el cerebro de otros con sus discursos. Dice que todo el mundo es igual, pero eso es un cuento. No puedes ser un líder y un igual al mismo tiempo. Buscaré al asesino de Lucas. Espléndido. Ese es tu billete al centro. Vuelve al bazar. ¿Y tenemos que ir al bazar a ver? ¿Antes de irme? Sí, de hecho. Pero esto es altamente secreto. No se lo digas a nadie. Suena serio. Quien quiera que mató a Lucas se llevó un pequeño trofeo. Cortó el tatuaje de su puto brazo. ¿Hicieron cortes en su cadáver? Hay que estar puto enfermo. Ya te digo, si mis hombres se enteran de que profanaron a Lucas de esa manera, se les irá. Sería la guerra total. Te lo digo porque si encuentras ese pequeño trofeo, habrás encontrado al puto enfermo que mató a Lucas.
De acuerdo, voy inmediatamente. ¿Te imaginas que es el negro del agua? ¿Sabes? O con el que hablamos mucho, que sé. Que no va a ser, pero bueno, era por... ¿No podemos robar nada o qué? Por cierto, está dando un arma, ¿eh? Imagino que ya que estás merodeando... Espero mucho de ti, ¿eh? Que nos han dado un arma al cumplir la visión. Vale, aquí tenemos un montón de gente. Bueno, gente con la que podemos hablar. ¿Echamos un vistazo? Sí, sí, que se habla con la peña. Por cierto, ¿cómo vas de armas? Pues... A ver. ¿Te tiro alguna? Tengo dos. Espérate, te tiro un par de ellas, ¿vale? Y eso que cogí lo que tenía ya, ¿eh? En el alijo, pero no tenía gran cosa. ¿Tú qué tienes? ¿Muchas? No, pero alguna más que tú, sí. Te tiro un par de ellas. Pues muchas gracias. Vamos a ver alguno de estos si necesita alguna cosilla. Antes de hablar con Hakon. Voy a echar un vistazo a ver lo de subir los niveles en las habilidades. Es donde se sube la stamina, ¿no? Básicamente los puntos de parkour, sí, pero, y tal. Lo que pasa es que, claro, sí. O sea, que no subamos más, es que acabamos de empezar. Sí, se tarda mucho en ir cogiendo puntos, ¿eh? Aquí tenemos todos los puntos más o menos... reseñables, cosas sin descubrir, que son las interrogaciones, el molino de roble, desbloquea estructuras de facción y activa una zona segura. Son cosas que podemos hacer aquí cerca. Pues mira, está bien luego acercarnos al molino y hacer alguna cosilla por aquí. Va todo por secciones y bueno, tenemos muchísimo por hacer, no hemos hecho casi nada todavía. ¿Qué andas mirando cosillas? No, estaba mirando el tema de misiones que tenemos para hacer y tal. Hay bastante peña con la que hablar, ¿eh? Mira, está aquí el amigo. Pero yo ya no sé si fiarme de Hakon entonces, ¿eh? ¿Quiere que encuentre al asesino de Lucas? ¿Tendrá el tatuaje? ¿Te toca hacer su trabajo sucio? Bueno, no me sorprende. Hombre, parece bueno. Dijo que empezaste en el bazar. Para sorpresa de nadie, los pajes y el bazar se odian a muerte. Solo hay dos. Y yo soy un hijo puta. Una es ese predicador venido arriba, Cal. De él estoy al tanto. ¿Quién más? Sophie, su mano derecha, es capaz de tratar con los miembros más rebeldes del bazar. Le ayuda a mantener el control. También está Dodger, un matón local. Sabe mucho sobre quién, cuándo y con quién. Y los bandidos liderados por Joe, pero tienen miedo de los pacificadores. Vale, yo iré a hablar con Sophie y tú encárgate de Carl. A no ser que prefieras a la chica. Sophie... no es mi tipo, ¿sabes? ¿Y cabezota? Ya verás. O sea, tenemos que ir a hablar con Sophie. Bueno, en realidad se supone que nos fiamos de él, porque estamos confiando en él ahora. ¿Podemos vender? Comercial. Mejorar. Accesorios. Arrojadizas raras. Nivel de mejora. Ah, podemos mejorar. Ah, pero mejoras en general. No mejoras el arma. Sino que haces mejoras para todas las armas arrojadizas. Ah, no, minas. Son minas. Vale, no. Entonces no dije nada. Accesorios. Modificadores. De armas. Para poder hacer, mira, tenemos uno de voltaje, tenemos arrojarse. Pasa que, claro, ¿cuánto dinero tienes? Pues nada, una porquería. Vender todos los objetos de valor. ¿Estos? Pero, ¿te deja, tío? Porque a mí no me deja pensar en gris. Ah, no. Sí, mira, si vender todo objeto de valor, si el pulso lo hace, se vende. 1700. Pero, a ver, no habrás vendido armas y todo. Quiero decir, vender todos los objetos de valor es... todo lo que no te sirve, ¿no? Digo yo, quiero hacer primero. A ver si... Espérate, voy a probar yo. Si la cago nada más que yo. Voy, ¿eh?
Acabo de ganar 1700. Voy al inventario. Armas no las vende. Armas no las vende. Y equipamiento tampoco. El secundario, o sea, aunque no lo tenga puesto. O sea, que tiene que ser... Chatarra. De todo lo... Chatarra, todo que hemos ido cogiendo, digo yo. Claro, que también sirve para crear cosas. No sé. Igual no había en el 1 ciertas cosas que solo valían para vender. Creo que sí. Ah, mira, espérate. Ahora podemos comprar para poder hacer cosas, modificadores de armas de agarre. Pues claro, ahora sí, tío. Claro, tío. Mejorar. A mí me gusta el voltaje. Sí, accesorio. Arremetida de fuego. Arrojadiza rara, nivel de mejora. Cantidad de producción. Pero esto que es para poder hacerlo. ¿No? Sí, son. Para poder construirlo, ¿no? Eso, son como planos. Y si quiero vender, no me deja. Tú dijiste que le das a la C. Tampoco me deja. Ya, pero yo no lo he vendido aquí, lo he vendido en el nota que hay al lado. Ah, claro, porque esta no compra. A ver si puedo quedarme con alguna cosilla. Pues aquí estoy. Pero yo de momento no voy a gastar, me voy a quedar pasta. Ha recibido un objeto que ha sido colocado en el alijo. ¿Y quién se nota ese al lado? Aquí. Grandmaster. Está un poco más lejos, claro. Shopkeeper. Está un poquito más lejos. Yo pensé que estaba más cerquita. Vamos a vender entonces. Y aquí puedes comprar armas. ¿Cuánto quitaba tu arma, tío? El mazo, 50 por ahí. Joder, ¿y dónde has sacado tú eso? Que te lo he dicho. Tanto el mazo ese como una espada que hay, que por cierto, que la acabo de coger. Ah, vale, son de lo que te daban con el DLC. Cada 5 horas lo puedes coger. Desde la mochila. Ok. Pues equipamiento, yo no sé, armadura por equipo, 3 armadura. Guantes raros. Guantes creo que ya tenía. Claro, pues yo sí voy a comprar un... Sí voy a comprar un plano más, ¿eh? Quiero uno de fuego, tío. Potenciador de dureza. Minas no quiero. A ver, de munición. Cantidad producida. Flechas electrizantes. Modificadores de arma en la punta. Cometida de fuego. Sí, es que esa tiene buena pinta, tío. RT más A. Se activa con RT más A. Es que no sé cómo funciona esto. Claro, es lo que nos pasa, que no... Pero bueno, yo qué sé. Nadie se atreverá a tocarte los huevos. Me ha gustado lo que ha dicho la señora. Cuando estés, seguimos, ¿eh? Seguimos. Bueno, vamos a la misión, ¿no? Que está a 300 metros. Vamos. Bueno, vale, salgamos por la puerta. Va a ser que por aquí no salimos. Como las personas, ¿no? Yo iba a salir por arriba otra vez, ¿eh? Pues casi que esta vez iba a ser mejor. ¿Dónde? Vale. Oye, ¿en esta casa se podrá entrar? Hostia, que sí se puede. Y tanto. A batir. ¿Has entrado? Cuello. Vaya, hombre, yo que pensé. Me gusta. Gominolas. Pues es que hay un montón de casas para hacer el cabrón aquí, ¿eh? ¡Hala! Seguimos. A 27 metros hay movida, ¿eh? Voy.
míralos. Hay que coger eso. Bombona. ¿La uso o qué? Si quieres. No oye ni nadie. Oh, bueno. Sí, ahí sí, mira. Me han pinchado. Toma, le metí con la bombona en la cabeza, tú. Ah, tú. Madre de Dios. Hay peña, ¿eh? Joder, ha pegado cabrones. ¿Eh? Coño, pero ¿por qué? Ahora. Joder, ahora ya no va el factor sorpresa cero. Aparta, Jesús. Hostia puta. Cuidado. Vámonos. Que hay otro vivo. Bueno, otro, digo. Hostia, pero ¿dónde estás, Jesús? Aquí. Salvándome de este. ¿Qué varios? Ahora hay que te muerda el zombie. Ahora hay que te coma el zombie. Cabronazo. Hay la química, aquí, cabrón. Se muere tú y. Vale, quita. Uf. Hala. Voy a quedar buena tarde. Ya está, ¿no? Me ha hecho una bendita. Madre que lo parió, chaval. Yo quiero imaginar que luego pues quitaremos más y tal, pero. Claro, lo que pasa es que ahora cuesta un poquito. A 21 metros que hay aquí, a 20 metros. Madre, creo ¿qué que has visto ya? Me han visto. Me han visto. Joder, es que meten muy duro, tío. En cuanto te descuidas un poquito. Bueno, yo voy a ir cogiendo aquí un poco de todo. No está mal, no está mal. Aquí hay arma, hay setas. Bueno, está bien esto, ¿no? Sigamos yendo para mí. Hay la banda. ¿Qué es lo que marca ahí a 30 metros el molino? Sí. ¿Vale para el molino? ¿Dónde? A ver, 30 metros. 55 metros. Sí, hay un molino al que tenemos que ir a hacer algo, ¿eh? Ah, sí, sí, señala arriba, ¿eh? Claro. Pues habría que subir ahí. O sea, a ver cómo cojones. Ah, mira, ya he visto por dónde podemos subir. Madre mía, eso es increíble, tú. Hostia, esto me recuerda cuando subíamos las putas torres. Sí, pero ahora soy interactiva, tú. Con los pesos esos que se van moviendo. Pues ahora hay que esperar a que suban y bajen. Sí, tío. Vale, he llegado. Activar el molino de los supervivientes, lo activo, ¿vale? Espera. A ver qué. ¿Sancho Panza? Sí, Sancho Panza. Sancho Panza se llama, Dios, que de verdad. Hombre, di que el Quijote pues fue una obra muy, muy conocida. Muy reconocida a nivel mundial, muy famosa. Sí. Mira, 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 me encanta. ¿Has visto? Hay un foco clavado en la madera sin cable, camartillazo, enciende. Sí, 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 va, sí. Va es fantástico. Es fantástico. Va por luz sola.
Pues no ubicación segura. A ver, leamos esto. Lugar de descanso, estructuras. A ver, se convierte en estructuras de fracción, de facción. Trata de edificios que albergan mercaderes y ofrecen nuevas misiones, desafíos y fuentes adicionales de luz ultravioleta para utilizar por la noche. Vale, molino que veamos, molino que hay que subir. Típica atalaya de Far Cry. Sí, todo demás. Lo único que no estamos de momento hablando con la peña para abrir misiones y eso. Entonces, espérate a ver luego cuando queramos hacerlas. Vale, y hay que ir abajo. Va a ser un cacho, ¿eh? Hay notas. Abajo. ¿Arriba había algo? No, solo esto. ¿No hay nada? No, seguro que no. De hecho, me voy a tirar abajo que hay basura. ¿Ves tres puntos azules? Tres puntos azules. Tres puntos azules, ¿no? Pero veo... Sí, que hay vendas aquí. Que nos señala. Aquí a la tuya estoy. Mira, no te muevas. Quieto, quieto. Hola, buenas tardes. Date la vuelta. Sí, que... Aquí, mira, se señala aquí los puntos azules. De pinte de malos, ¿no? Hombre, pues... Va a ser que sí. Hostia, que lo he hecho mal. Toma, pata. ¡Para! Que me ha tirado de un empujón y me ha matado. Chaval, que me ha tirado de un empujón abajo. Hostia, pues, ¿y ahora qué hago? Bueno, no, estoy vivo, estoy escalando. Ah, vale. Pero vamos, que me ha dejado temblando, ¿eh? ¡Qué cabrón, tú! ¿Dónde está? ¡Cabrones! ¡Hala! ¡Hala! Este me la metió cabeza. La casa. Espérate, que este la cabeza ha ido a buscarla abajo. ¡Otro! Que tiene que ir. Ven aquí, ¿dónde estoy yo? Espera. ¿Hay una mejora de salud? Que queda el último. Aquí, chaval, había una mejora de salud. Es que hay mejoras en todos los sitios, claro, es lo que tiene esto. Bueno, voy abriendo el cofre, ¿eh? Otro sin cabeza. Perfecto. ¿Dónde hay una mejora de salud? Ah, a 4 metros, mira, normal que voy ahora por ahí. Voy. Abajo en la casa. ¡Hala! Guau, wow, no hay cosa para coger, va, todo. Vale, deja que le haga un piercing a uno de los zombies que hay aquí dentro. Es que me hace ilusión. ¿Ves? Esto podemos ir yendo para las misiones, pero cada vez que uno va yendo a las misiones por el camino... Mira. ¡Dios! ¿Cómo te ha gustado, eh? Claro, tío, es que por aquí puedes hacer un montón de movidas. Yo estoy en la casa. In the house, man. Ah, puedo usar 3 inhibidores para mejorar salud. O más resistencia. ¿Qué hago? ¿Más salud o más resistencia? ¿Qué más importante? Pues no lo sé, pero yo diría que la salud no la tenemos muy alta. No, pero todavía no lo puedo subir. ¿Cómo funciona esto? No. Claro, para eso primero tienes que tenerlos. ¿Los tienes? Yo voy a mirar. Yo creo que... Es que no sé cómo funciona esto. Yo es que no tengo ni puta idea de nada de momento. Porque nos hemos dedicado a dar de hostias y no hemos investigado cómo funciona estas cosas. Ah, no, sí que lo puedo subir, sí. ¡Hala! Lo he subido a nivel 2. ¿Qué va? En la zona de habilidades, ¿no? Actualizaciones sí, disponibles, 1. Vale, ¿salud o pero resistencia? Yo subí la resistencia. Nivel 2 de 26. Tú imagínate. Nivel 2 de 26. Hostia, pues es que no sé. Si tú subes la resistencia, yo me voy a ver jodido. ¡Ah! Súbelo por cojones. Te explico cómo funciona, ¿vale? Ahora mismo tienes, creo que son 100 o 110 de resistencia, ¿vale? Sí. Pues si tú quieres subir, que me estoy dando cuenta, ¿eh? Las habilidades de parkour. Los puntos de parkour. Te pide 140 de resistencia. Yo mismo tengo 120 estando en el nivel 2.
O sea, que tienes que subir esas cosas para poder gastar los puntos. Pero yo tengo un punto de parkour y no se lo puedo dar donde quiero, por ejemplo. Porque me pide 140. Yo tengo que dar otra cosa. Aumenta la De hecho, voy a adquirir habilidad. Vale, ya va un poco, ¿no? Va viendo un poco cómo funciona el asunto, ¿no? Sí. Vale. Bueno, cuando diga, seguimos. Yo estoy aquí en una casa. En la casa está donde hemos cogido la subida de vida. Pues estoy matando a zombies. Investigando un poco. Muestras de mutación, mira, vente aquí. Hay un zombie aquí, arriba. Escondido entre... Tengo que subir. Sí. Si puede. Por fuera se puede subir. Voy. A ver si tú lo ves, ¿eh? Uy, ¿dónde estás? Por ahí va, también. Mira, vente aquí. Aquí. ¿Ves? ¿Te sale este zombie verde? Aquí entre los ladrillos y el... No. ¿No? No. Claro, aquí no me sale nada. Lo único, he recogido un brazalete ahora. O yo tengo un zombie verde que le he dado y me ponía más no sé cuánto de mutaje. ¿No? Eso de claro, yo estaba aquí en esta casa pues acabando con los zombies que había. A ver qué tal. Los estaba reventando. A todos, pues la verdad es que me he cargado unos cuantos. Podemos avanzar, ¿no? Interroga a Sophie, hay que avanzar. Que si no... Vamos a ver qué pasa con Sophie. ¡Sofía! Hostia, pero aquí hay más cosas, ¿eh? Hay miel. Y movidas. Y un arma. Y setas y de todo. Abre la puerta. No abre este. ¿Tendrá que ser para las malas? A tomar por culo. ¿Qué pasa? ¿Que te estás pegando con alguien ya? Pues sí. Acabo de ver una barra de vida que ha bajado. Cuando llegue a su bate, pero no sé si eso viene a matar a este. No, si es que yo te veo desde aquí. Lo que pasa es que si bajo, igual me hago daño en las patucas. No, es que estaba el mente aquí como abriendo y cerrando la puerta que no me dejaba pasar. Y me empieza a golpearle y como que se le ha caído la mano al suelo, el brazo. Ah, vale, sí. No sé yo si los amigos que están dentro nos van a recibir bien. Hostia, macho. ¿Y ahora cómo coño entramos? ¿Desde aquí? No podíamos pasar, no me dejaba la cuerda, te lo juro, No te dejaba, pues ibas tú y te lo cargas, desgraciado. Por aquí, igual. Yo lo intentaba, no podía. ¡Me he pinchado! Igual se puede, Tengo mi duda, Buena gente. Mira este qué bien que está, Ubicación desconocida a 20 metros. Metro, os he encontrado un metro sagrado de la Trinidad, tú. Hostia, pero se tiene que poder entrar, macho. Mira, vente al otro lado de la ciudad, al otro extremo. Hay un Menda haciendo lo mismo. No lo voy a matar, ven tú. Rodea el complejo. A ver si te deja la cole. Verás que no. Estoy en ello, Ya, pero vente, tanto ven. Como para matarlo, tío. Ven. Hola. Ah, pero es que es uno que quiere entrar también. Claro, ven, como no. Ah, pero es que tampoco hace falta que te lo oyes. Es mala gente. Mira todo lo que he descubierto. Extracción de metro, chaval. Pues espérate a ver qué nos encontramos por aquí, Tiene pinta de... Pues yo voy rateando todo. Es que claro, tú vas corriendo y corriendo y corriendo y yo voy cogiendo cosas. Hay cosas interesantes por aquí. Coleccionable artefactos, cinta. Viaje rápido. ¡Ah! Se puede hacer viaje rápido.
Aquí no hay más, ¿eh? ¿Cómo se pasa ahí, tío? No se puede. Aquí, olvídate. Me he tocado el huevo. Pues hay caja. ¿Lo ves? Ya, tío. Espera. Mira. ¿Pero que sigues abajo? ¿Es que me baja de como que me cojo como un mono de aquí? No, si por poder, mira, aquí hay un cenicero. He cogido chatarra. Pero no, no hay más. Porque por la ventilación no se puede. Aquí no hay nada para meterse por arriba. Qué perro más bonito, ¿eh? Vale. No, vale. Nada, tío. Nada, hay que entrar desde otro sitio. Hay cosas ahí, pero hay que entrar desde otro sitio. ¿Y cómo se entra a esa ciudad, tío? 70 metros. Espérate, igual ni que entra a la ciudad. Espérate, que igual es por un lado. Ya verá. Ya verá. Ah, mira, tío, se entraba por aquí, macho. Aquí. Claro, pero como eres un poco bruto. Yo he visto al otro. Y yo que tengo caso, además. Yo he visto al conserje allí que estaba. Oye, me ha bajado los FPS un poquito. No sé qué le estará pasando ahora a esto, pero me va a 47 FPS. ¿Tú qué coño huele a 4080. No es un bate. ¿Cómo lo sabes? Están todo el rato danzando por aquí. Es ese forastero, el peregrino. ¿Qué? ¿Es de fuera de los muros? No me jodas. No sé qué te trae por aquí, pero ándate con cuidado. Y no te acerques a los pacificadores. No son amigos de nadie. Joder, aquí todo el mundo... Esta vez con un biomarcador. Ahora sí, ¿eh? Cal me pidió que te llevara a conocerle si aparecías por aquí. Es un avance después de querer colgarme. Ah, que este castillo da Dimitrescu esa. Joder, no han pillado mal sitio, ¿eh? No quería, tenía que hacerlo. Eras una amenaza para todo el mundo. ¿Cómo no? Imagina un mod que te salga la Dimitrescu aquí en el juego. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero igual hay gente que le mola. No tiene mucho sentido. Nada más que Dimitrescu por la noche. Si alguno todavía le dice, venga ahí, dame. ¿Quién iba a imaginarlo? Estado masoquista. En el bazar. Dice, no consigo pasar de aquí, ¿eh? Sí, sigo vivo, a pesar de tus intentos. Está claro que me guardas, Rector. Ostras, se parece al que hace de Tony Stark en Iron Man. Lo entenderías. ¿Sí? Te iba a decir lo mismo. De la sí, no, se le da un aire, tío. Y tratar seriamente. Por eso hicimos lo que hicimos. Estoy Stark. Dime. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior estos días? Mal y empeorando. Luego ya decimos la buena. Los asentamientos están reduciendo su tamaño y cada vez hay menos. Me temo que pronto no habrá a dónde ir. No me sorprende, hijo. La humanidad debe tocar fondo para resurgir de nuevo. Y por eso estamos aquí. ¿Más noticias? La verdad es que no. Pero cuéntame más sobre tu gente. Nos llaman gente del bazar, sencillamente porque vivimos aquí. Pero quienes somos realmente es un grupo de gente libre. Libres de mentiras, libres del dinero, de religión, guerras, política y la negra sombra que ha cubierto la tierra. Suena muy bien. Demasiado bien para ser cierto, la verdad. Oh, no faltan los problemas. El agua escasea, por ejemplo. Pero con valor y paciencia, algún día crearemos un paraíso. Casi parece que agradezcas el colapso de la civilización. Porque para él parece haber sido una oportunidad. El consumismo y la fe en el todopoderoso dólar condujeron a la catástrofe. Ah, claro. Así que nos esforzamos para evitar que se cometa de nuevo el mismo error. Sería un crimen. Nada, Jesús, que hay que salir a matar gente. Basado en los vínculos sociales. Yo no quería, tío, de verdad. Mira que yo soy de España, amor. Ya, pero el dólar se está comiendo el euro, tío. El euro se va a la mierda. Besos, pues abrazo. Me obligan, tío, a sacar lo peor de mí. Aquí hay sitio para cualquiera. Pero volvamos a tus historias. Tus historias. ¿Todo lo que quieres de mí es cotilleo, Cal? No.
pero vienes de fuera y estás paseando. Estamos dando con más gente, tío. Así que, para entendernos, necesito saber si eres una oveja o un lobo. ¿Qué eres? No me gusta esa metáfora. Una oveja, no soy una amenaza para ti. Un lobo, más te vale tener cuidado. No me gusta esa metáfora. Vamos a ser neutrales, ¿no? Ah, sí, ya veo. Yo le iba a decir... Los peregrinos no son gente de metáforas. Una oveja. Son más de actuar. ¿En serio? Sí, hablando de actuar. No me lo creo. Estoy buscando a Sofía. Ah, ¿sí? ¿Y por qué, si se puede saber? A ver, tengo que preguntarle sobre la muerte de Lucas. ¿Tengo un paquete para ella o es cosa mía? Venga, la que tú me digas, ¿eh? Oh, Lucas. Tengo que preguntarle sobre la muerte de Lucas. ¿Y por qué se preocupa un peregrino de los asuntos de los pacificadores? Qué pesado, ¿eh? ¿No? ¿Qué sacas de ello? Digamos que siempre ahí con las manos como rezando, ¿eh? Para otra persona. No es eso lo que nos diferencia. Esos son los peores. Supongo que tienes razón. La muerte de Lucas también es nuestro problema. Sobre todo porque somos los principales sospechosos. Uy, esto es religioso. Mi opinión sobre los pacificadores. El antiguo mundo cayó por gente como ellos. Fascistas, egoístas, sedientos de poder. Construir la nueva realidad siguiendo los antiguos valores no sería inteligente. Por supuesto, según los pacificadores, decir estas cosas me hace a mí y a todos los nuestros asesinos en potencia. Así que cuanto antes se encuentre al asesino de Lucas, mejor para nosotros. Ve por allí. Verás a un hombre gigantesco. Es Herman, su guardaespaldas. Sophie no andará lejos. Pero que quede claro, dudo mucho que sepa algo al respecto. Sophie es una luchadora, no una asesina. Gracias por el aviso. Nos vemos, Cal. Bueno, está bien, y las conversaciones están bastante bien hechas. Todo está detallado. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Al final, pues estas cosas, pues que tengan un poco de historia, está... Está bastante chulo, que es para eso. Pues nada, aquí tenemos para hablar con Sophie. Sophie, ¿podemos hablar? No le hagas daño, Germán. Hostia, ¿este se lo gruñe o qué? Joder, chaval. Con una mano, tú. ¿Le ha hecho daño? Hayden, eso es que tiene codo de tenista, yo qué sé. Que llegó a la ciudad hace poco. Desde luego estás bien informada. No tengo otra opción. Estoy a cargo de la seguridad aquí. Además, ayer hiciste una buena entrada. Estoy buscando trabajo. ¿Sabes de alguno? ¿Buscando trabajo? Solo trabajo con gente de confianza. Has venido de fuera. Querían colgarte. Nadie dice nada bueno de ti, peregrino. ¿Quieres que confíe en ti? Habla con la gente del bazar. Ve si puedes ganar su confianza. Si es así, entonces... Hay unos rastrojos por el aire a veces. Sí. Es lo que te digo. Pero bien gordos, ¿eh? Que hay un poco, pues así, para darle un ambiente volumétrico y un poco de cenicilla o de mierda. Vale, pero es que hay veces que le pasa por la cara ahí un chopo entero. Sí. Parece como la película está del oeste, tío, pero igual, Vale, hacer algunos trabajos en el bazar y gánate la confianza de Sophie. Pues habrá que hablar con Peña y echar una mano. Básicamente. Te sigo. Vale, habrá que ir a la interrogación, ¿no? Bueno, aquí hay exclamaciones, Vale, mira, a por la exclamación. A ver, se te ve nervioso. Mira, Urban, tu amigo el entrometido ha vuelto. ¿Ya tienes trabajo? No ha habido suerte. Hostia, tú qué pinta, ¿no? No suerte, chaval, sino de personalidad. ¿Como la tuya? Qué huevos. Bien, vale. ¿Quién si es alma hambrienta tuya? ¿Esos rastrojos, tío? Sí. Pues un trabajo, información, trabajo. ¿Tienes algún trabajo disponible? Dale el currículum a mi secretaria y ya te llamaremos. Venga, qué simpático. No me jodas.
Hablo en serio. ¿Cómo se ven las caras? Está guay, ¿no? Como si el local fuese tuyo. ¿Cómo? Que tenerlos como ruedas de camión. ¿Cómo se le ven las caras y tal? Está bien, ¿eh? De hombre. O debería decir... Sí, cuando mueve la boca sí, porque con aquel que se me quedó bugueado... Puede que tenga un pequeño encargo. Pero sí se ve bien. Toma rastrojo ahí. Encárgate de esto y veremos si vale la pena conocerte. ¿Qué necesitas? Nada complicado. Necesito... Al final lo único que hace es chupar rendimiento, ¿eh? Con mi pedido. Lleva un par de días sin dar señales de vida. Puede que me esté evitando. Normalmente no me hace esperar. Este tío da miedo, Nadie lo hace. ¿Quién es el tipo? Hubert. Hubie el Lerdo, lo llamamos. Me lo he cruzado. Hace honor al mote. Sí, ya... Necesito que averigües qué coño le pasa esta vez. Vale, volveré una vez haya hablado con él. Vive en el edificio más alto cerca de Trinity Court, enfrente del bazar, en Horseshoe. No tiene pérdida, pero llegar hasta allí es otra historia. Por cierto, en este juego hay armas de fuego. No lo sé. Me imagino que acabe habiendo alguna, ¿no? ¿Por qué? Huber no es solo un perista. Hace dinero donde puede. Y ahora mismo se esconde de media ciudad. Es súper paranoico. Vive como una rata en un laberinto para mantenerse a salvo. Sí, sí, sí. Corría el hijo puta, ¿eh? Encontrar uno de sus pasadizos secretos para llegar. O sea, que tenemos que encontrar uno de sus pasadizos secretos para poder entrar. Dile la contraseña Sayonara para que sepa que te mando yo. Okay. Ah, y así ya, pues... Okay. Mira, esta es la pija. ¿Eh? Aquí podemos coger otra misión, mira. Sí, hay bastantes cosas para hacer, ¿eh? Soy Demian. Pelirrojo, va a morir. Eres nuevo por aquí, ¿verdad? Joder, con los tópicos. Miento y digo que soy de la zona. Digo la verdad. La verdad. ¿Acaso importa? Conozco a toda la gente que hay en este vertedero. Pero el rojo no se le miente. Conozco. Eso será porque acabo de llegar a la ciudad. ¿En serio? Wow. Tiene mérito. Tengo entendido que fuera de los muros es un infierno. ¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo? Nada, amigo. A ver, eso es like, ¿eh? Somos 9, 5 like. No me salen las cuentas. Sobre el trabajo... Lo primero y más importante es que... Vamos, que gratis. Discreción. 5 lees. Te encargarás de asuntos para mis socios. Y esos asuntos son... Pone 15, ¿no? Y solo suyos. Hostia, me va a parecer 5. El oeste de Quarrien. Ellos te darán más detalles. O sea, que había 10 que son 2 despistados. Así me sale 5. A ver, ve a ver a mis socios al oeste de Quarrien. Ellos te darán más detalles. Entendido. Pues vamos a hacerlo. No los hagas esperar. Nosotros aceptamos todo y ya la debo. Sí, sí, hay un montón de movidas, ¿eh? Yo creo que hay que hablar con este, que este sí que es una misión. 5 años de entrenaje para nada. Tengo que hacerlo bien. Toma. Que era lo que teníamos que venir a darle. No sé cómo agradecértelo. Una cosa más. ¿Me puedes ayudar a preparar mi demostración? Mi instalación está justo fuera de la entrada principal. Enciéndela, por favor. Voy a por Alberto. Ya verás cuando lo vea. Quedamos al lado del redil de las cabras, cerca del muro. Bueno, aquí al lado, ¿no? Supongo. Claro, pero para ganarnos la confianza de Sophie tenemos que hacer unas cuantas cosas. Han dibujado una polla aquí. Bueno, a lo mejor no, es otra cosa. Es que yo también. Ah, ya te fuiste. Sí, me mira, se va por la puerta. Vente, Mira dónde es. Enciende el dispositivo. Esto es lo que no ha mandado a Mendal. Mira las cabras. Pica, ¿eh? ¿Qué es? ¿Y esto, tío?
Habla con Vaca. Espera. Esta noche... Espera, que esto debe ser las cosas nuevas que han metido, ¿eh? Noche de todos los santos. Esta noche no es como las demás. Los infectados de la ciudad están llevándose todas las chucherías. Así que utiliza todos los trucos que tengas bajo la manga para cazarlos y conseguir las golosinas que encuentres. Puede que te hayas dado cuenta de que los coléricos se han transformado. Sal a buscar calaboléricos y tiranos calaboléricos peligrosos llevan golosina extra. Cuando tengas suficiente, visita Vaca al desafortunado y cámbiaselas por porciones de... Pues no sé qué era lo que te dan. No tienes cacerías activas en este momento. Claro, y aquí lo que podemos hacer son recompensas de experiencia, ¿no? Y luego le das a comerciante. Ah, y puedes cambiar los caramelos por cosas. Cacerías diarias o trato. Cacerías semanales son más gordas. Los rugidos constantes de los coléricos ahora parecen apagados. Pero hay algo más que la noche deja intuir. Investiga con un amigo y salid juntos de caza. Ah, y hay artefacto único. Unita las partidas de otros peligros. 2000 y pico caramelo. Y yo tengo 500 caramelo. Ok. Bueno, no sé, tendremos que probarlo antes de que acabe esto, yo qué sé. En algún momento. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Ok, pues si son las 12:30 ya. Hemos llegado aquí. Hemos activado misiones. He empezado yo ahí atropellado de cojones. Mira. Hablamos con esto aunque sea. Sí, porque aquí es para acabar de completar la misión. Por lo menos la terminamos, ¿no? Me parece que no eran pequeños calambres los que le daba. Soy gilipollas. La ha dejado seca. ¿Qué ha pasado? He debido calcular mal el voltaje. Sí, la intensidad también. No lo iba, que no lo iba a notar, decía. Lo siento, no entiendo cómo. No, si ya no lo nota. No. Te dije que sería perder el tiempo. ¿Por qué? Pero si el cable no solo era de las torres esas eléctricas que hay arriba. Un enorme. Estás diciendo que tiene potencial. ¡Potencial! ¡Sí! Podría ser un arma efectiva. Aunque ya no hay cabra. ¿Un arma? Se la pueden comer. Es una fórmula ya lista. Si la usas en un arma, podría aumentar tus probabilidades contra las criaturas convertidas. La valiente cabra ha dado su vida por la ciencia. Hay cera para todos. Y tú, te acepto como... Te nombro... No sabe, ¿eh? Maestro artesano, ¿en serio? ¡Oh, Dios mío, gracias! ¡Muchas gracias! Luego hablamos. Ven, Vincenzo. No sabes cuánto te lo agradezco. Toma, acepta esto. Si no es lo bastante fuerte, pásate por mi taller de maestro artesano. Claro, gracias. Ten cuidado, ¿vale? Sí, no te preocupes. ¡Claro, tío! ¿A que nos da una modificación de esa eléctrica o algo? Vamos, venga. Sí, tiene que ser eso. La que hemos comprado ya, como gilipollas. Espero que sea otra cosa. Modificaciones de arma. Para instalar una modificación de arma necesitas un diseño de las piezas de creación necesarias y un arma apropiada. Consulta el número de ranuras de modificación, el icono de arma, las mejoras de armas, tienen tres ranuras... Las mejores, agarre, mango y punta. Las distintas modificaciones encajan su ranura correspondientemente. ¿Sí? Ahora, elige un arma y pulsa para... Ya podemos modificarlas como hacíamos en el... Ya por fin... Vale, machicharro. Pues vamos a ver. Ya podemos modificar un arma. Vamos al inventario, evidentemente está... Sí, mira, aplicar. 20 de daño, 18 de daño, 20 de daño. La gangrena, por ejemplo. Ah, hecho. Ah, y luego está ya entiendo. Vale. Cuando modificas un arma, luego está el agarre, el mango y lo que sería la... Mira, se quita más. Claro, entonces, claro. Hay que conseguir... Luego las de mango, las de agarre...
Para mejorar el arma completa. Vale, se mejoraba. Decía. ¿Cómo le meto yo ahora a la creación? En creación, sin más. No. Donde el arma pulsa la C, el harto del arma. Pulsa la C, modificar. Claro, pero yo estaba pulsando. Bueno, la C. A ti no sé qué te saldrá. Es que a mí no me sale aquí en el mando. De hecho, he modificado la katana del sabio. Tú dirás, ¿cómo que una katana? Sí, que la tengo sin usar. La katana es la que te dan junto con el mazo ese que me viste. Y le he puesto eléctrica, la katana. Pues yo de momento no sé cómo va. Porque sí he leído cómo se hace, pero no me sale aquí. Así que ya investigaré. Ya investigaré porque es que no lo veo, a mí no me sale. No creo que sea muy complicado. Tú le das al arma, ¿no? En el arma. Es que igual sí, no tiene para incluir. Igual estas no tienen. Yo pongo el cursor encima del arma, ¿vale? Y me pone seleccionar, soltar, ¿no? Y luego sí. con la C del teclado me pone modificar. Lo dejo pulsado. Claro, pero es que a mí no me sale eso. Me sale seleccionar y soltar nada más. Pero claro, tiene que ser un arma que tenga hueco blanco, ¿eh? Para poder claro, modificarlo. Es que no tendrán hueco estas. Claro, porque tiene el de la mala. Espérate, ya verás. Toma esta, Espera. Es que no tengo ni una. Todas malas. Todas malas. Espera. O sea, todas las que tengo son un truñaco. Está a medias, pero bueno. Te da una. A ver ahora. La descuartizadora. Claro. Modificar. Y le puedo meter voltaje y chispa. Chispa es lo que nos ha dado. ¿O qué? Sí. Chispa pero había yo comprado le... voltaje. Claro, yo que no llegué a comprar nada. Me quedé con el dinero. Soy un rata. 8% de probabilidad de crítico. Golpes para cargar. 24 golpes para cargar. Necesitas batería para crearlo, claro. Bueno, pues le voy a meter esta, la chispa. Logro desbloqueado. Ah, así es como funciona. Ok. Y metería esa aquí, por ejemplo. La llevaría puesta ya. Mi duda bueno, pues, es, ¿cómo, pues, de cómo, puta madre. ¿Cómo se reparan las armas? Claro, esa es otra. Todavía y, no lo podemos hacer. Pues es que de momento no parece ser, ¿no? No hemos encontrado cómo se reparan. O las puedes reparar en algún queco o de momento no puedes hacerlo. Vale, pues nada. Mira lo que decía Jordan y Art por ahí. Yo te nombro como pendejo. Por el tío ese que no sabía muy bien qué decirle. No se reparan, nos dice Esteban. Joder, pues yo echo de menos eso porque molaba. Y además si ahora gastas cosas en un arma, o sea, luego... Entonces, ¿mejoras un arma y la pones a full? Y la durabilidad se rompe, ¿y qué hace? ¿Y luego te jodes? No puede ser. Puedes hacer que las armas, por lo que he visto, duren un poco más, metiéndole alguna cosa o usando algo. Se tiene que reparar, que no tiene sentido ninguno. Vete tú a saber. Esteban se lo ha pasado, ¿eh? Porque se lo ha pasado en modo hardcore, no me jodas. Esteban se lo ha pasado y se lo pasó hace 4 días. Porque pues ayer me dijo que fue hace 3. En modo súper difícil. Pues es que me dijo que se lo ha hecho todo, ¿eh? Ha hecho un montón de historias. Mira, hay una cinta. ¿Has visto esto? Sí, lo acabo de ver. Claro, son coleccionables que hay por todo el mundo. Que imagínate, con el tamaño que tiene el mundo de este juego, ya puedes darle con ganas, ¿eh? Para encontrar todos los coleccionables. Comercial. Hacha sedienta. ¡Oh, te cagas lo harto, tú! ¡Madre lo que hay aquí montado! Entra aquí dentro. Claro, está asiento hueco. Cebo de carne. Un trozo de carne sanguinolenta capaz de atraer a mordedores y a víricos a distancias largas. Ah, y luego les tiramos ahí un... una bombona. Claro, coño. Un C4 remoto. Una barra ultravioleta. Esto mola. Mira, mango y de agarre. Ahora, claro, ahora puedo mejorar el mango. Compré una estatua de mango.
tóxico y fuego. Filtro antipolvo, artículo raro. Claro, lo que pasa es que aquí las cosas cuestan pasta. Bastante. Para lo que ganamos, vaya. Esto es poquito a poco. Poquito a poco. Ten cuidado con los especiales. Los componentes químicos han convertido a los zombies en monstruos infernales. Voy a pillar para barro ultravioleta, ¿eh? Vale, yo acabo de comprar un par de modificadores de este. Yo ya me voy al arma. Por ejemplo. Una calidad extraordinaria. De llama y veneno. Veneno. Vale, en el mango le puedo poner fuego. Aplicar. Fuego. Y en el agarre le puedo poner fortalecimiento. Vale, pero me falta navaja y piel. Vale, pues ahora se supone que tengo chispa y fuego en el arma. Y en el amuleto, paquete de midor, amuleto de arma raro. Aplicar. Le puedo meter llama. O veneno. Vale. De puta madre. Pues se supone que mi katana sabia es más, tiene fuego y electricidad. Ah, pero en el mango no le puedo meter nada. Aquí un amuleto. Un amuleto, un artilugio peculiar que se puede utilizar para personalizar el aspecto de tu arma. Pero simplemente es un amuleto, sin más. O sea, para que haga bonito. Claro, necesito modificadores de mango. Que lo que he comprado han sido modificadores de punta, ¿no? Sí. Se vende armaduras, cosas interesantes, ¿eh? Alguna cosilla. Tendré que mirar a ver qué me falta y tal. Acércate, muchacho. ¿Qué te llama la atención, muchacho? O sea, es la misma mierda, pero para mango. Bueno, pues da igual. Y de agarre. Fortalecimiento. Ah, mira, esto hace que dure más. Mira, al final se me ha acabado la pasta. Eso es lo que hace que te dure más. Aiden, ¿tú has viajado por las afueras? ¿Queda alguna otra ciudad en pie? Para mango, pues le puedo meter llama. ¿Y el amuleto entonces? No, no me interesa. Circula, por favor. Vente, Pauni. Un momento, antes de quitarlo. Vale. ¡Mira, Valori! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¿Y la mía? ¿Cómo la ves? ¿La probamos? Sí, yo creo que quieres probarla. Sí, tío. Lo bueno de los modificadores es que como ya los tienes comprados, mira, mira, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que voy soltando chispa y a veces voy soltando fuego. Pero ¿sabes lo que pasa? Que raya un poco porque lo llevas en la mano y se escucha como cuando... Mira, mira, estoy ya. Sí, parece la puta guerra de las galaxias. No te creas, tú te hagas mucho. ¡Oh! Bueno, algo ayuda a lo que yo llevo ahí encima, pero... ¡Qué guapo! Pero vamos. Nada, nada, ya está, que no la quiero gastar. Nada, era para probarlo. Ya está. Me quedo contento, lo podemos dejar aquí. Pues nada, muchachos. Ahí a fuegote. Esto ya por lo menos parece una especie de hacha del metal. Pero fíjate que lleva los dispositivos esos eléctricos, esos chips, para que pegue... Con una pila de estas 9 voltios. Pues es que, bueno, que la bicha esa que llevas, ¿eh? Pues tú también la puedes coger. Esta y el mazo es del... Sí, sí, los pillaré, los pillaré. Píllalo y luego cada 5 horas, cada 2 directos, cogemos otro. Pues sí, dicen por ahí que la katana mola un montón. Uy, la lanza. Claro. En todos los niveles, en este aspecto, es igual, no se reparan las armas. Bueno, por lo menos tienes para mejorarlas, ¿no? Vas pillando chatarra, cosas, las vas mejorando y tal.
Hostia, hay uno vomitando ahí, ¿eh? Nada, nada. Voy por él. Yo solo quería probarlo. Escucha. Soy Aidan. Me acaban de ofrecer un trato muy turbio. Bueno, hostia, mola, mola, mola. Mola cómo se prende en fuego y explota en eso. Lo que pasa es que ahí hay un abullador de esos. Cambio y corto. ¡Mira, chaval! No vas a decir nada. No le ha dado tiempo. ¡Quito! ¿Sí que hay persecución? ¡Sí! ¡Corre! ¡Me cago en 10, chaval! ¡Que me comen! ¡Métete para la puerta, tú! ¡Cabrones! Mancha. Bueno, chavales, pues eso, vamos a dejarlo por aquí. Y sí, ha mejorado un poquito la experiencia con las armas ahora, ¿eh? Hombre, ahora ya me gusta, hombre, claro, mejor. Hay que avanzar un poco y todavía, espérate. Sí, claro, también, pues es eso, estábamos empezando, tampoco sabíamos muy bien por dónde daba el aire, sí teníamos la experiencia del 1, pero de hace bastante tiempo, lo jugamos un poco a lo bruto, y es que, hombre, pues poquito a poco vas situándote en ese mundo, porque empezar cuesta un poquito, ¿eh? Bueno, a mí me ha costado un poco más, porque empecé sin nada. Ya te digo. Menos mal que yo tenía ahí algún arma acumulado, aunque sea gris. Sí, para poder darte la mochila. Soy un puto desgraciado. Voy yo, en vez de coger las cosas, me las dejé en la mochila. Pa no gastarlo, ¿eh? en modo catalán. Que no. Yo no quería morir de esas maneras tan tristes. Ha dicho, gasto la suya. Nah, luego ya me portaré yo. Ya te daré algún arma. Bueno, chicos, pues nada más. Pues muchas gracias por acompañarnos, que siempre está bien estar aquí en compañía. Hemos sido unos poquitos aquí pasando un buen rato. Y nada, pues ya, si me podéis decir antes de que terminemos el directo si os gusta más así, sin el Putty Club, con las lucecitas de colores por todos los sitios, pues os lo agradecería antes de cerrar. O si quedamos que los juegos de este tipo, más así mainstream, mundo abierto y todo eso, lo dejamos así, y los Metroidvania pues le damos en plan Putty Club. No sé, vosotros me diréis. Antes de cerrar ahora, yo os leo y nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, un poco triste ha sido por mi parte, ¿eh? Que la primera media hora ha sido para llorar, ¿eh? Ha sido culpa mía también. Un poco mal. Pues nada, gente, ha sido todo un placer. Bueno, chicos, pues a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Hasta luego. Mira qué musiquita suena, más bonita, Hostia, se me tiene que quedar ahora esto petado.